pronto tú como persona, como ser humano, sí necesitas aprender casi siempre, pero como adulto necesitas aprender menos. O sea, ya no eres tan curioso como eras de joven. Escribir es como un oficio, güey. O sea, entre más lo haces, más encuentras como ciertas fórmulas, ciertos atajos, ciertas cosas que para ti funcionan, y entonces te vas haciendo más rígido. Tú tengo que desaprender un chingo de mamadas que ya aprendí para volver a verlo con esa curiosidad, pero ahora diferente. Sí, o sea, claro. No puedes decir absolutamente nada que esté contra esa idea de justicia. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Oh, extasiado con la presencia de los Mississippis aquí. Este bueno, falta nuevo uno. Crossover. Sí, güey. Deja hacer la presentación. Sí, perdón. perdón. No, está bien, parece, está bien, güey. Creo que episodio de los Mississippis, güey. Sí, güey. A lo mejor ya vieron el thumbnail, a lo mejor ya le pillaron el título, no sé. Te voy a ser sincero. Siempre que me dices cómo va todo, pues ya no sé qué decir, carnal. Ya, todo va igual. Porque todo va mal y además a nadie le importa. Sí, exacto. Todo va mal, a nadie le importa. ¿Para qué preguntas? Siento que son formalismos que... Sí. Hagamos una promoción descarada. Correcto, hermano. De lo que 8 de julio. 8 de julio estamos en el Foro Teams. Es un evento el que hacemos anual y es, como tú lo dijiste, el separador del libro del año. Separador del libro, el evento en vivo de conversaciones único del año. Antes Foro Didi, ahora Foro Teams. Pues ahí estaremos tres invitados sorpresa, que en realidad son dos y Daniel Migraña. Y pues ahí nos vemos. Así es, Daniel Migraña en su versión más cómica, la neta. Sí. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa. Los invitados. O sea, los que estás diciendo. Ajá, los otros dos no hemos dicho que vamos a decir. O sea, el boleto no se vende, porque luego también se presta de que invites a alguien y lo anuncias así como si fuera. Sí. Pues, y se sienten mal los invitados. No, y si no llega, pues metes a alguien de bomberazo. Claro, porque es sorpresa. Ok, va. Sí. En realidad no tienen a nadie. De hecho, pensado, de hecho tienen algo que hacer. Van a andar en Monterrey. El 8 de julio no andan aquí. Bueno, deja presentar. Por favor. Hoy estamos en un episodio crossover, aunque realmente nos falta un Mississippi. Sí. Pero para suplirlo, estamos dos hombres más o menos blancos que según ellos tienen el mejor podcast con invitados de la colonia Las Torres. Correcto, hermano. Los dos Mississippis. Listo. ¿Cómo andan, güey? Bien, a gusto, con frío. ¿Frío, calor? ¿Están enfermos ustedes? Traes un termómetro, un termostato. No, ustedes están enfermos. Allá afuera estamos a 2 grados centígrados y el pinche aire a 16. No, carnal, Monterrey nos hace mucho que no estamos a 2 grados centígrados. Y estamos lejos de estarlo, pero bueno, será la lluvia. Estaba fría la lluvia, como te cayó. Siento que te mojaste, carnal. El viernes, el sábado y ayer. Bienvenido a Monterrey y sus climas raros, güey. A este clima yo lo conozco como el frío con calor. No, hombre. Sí, es cierto. El clima divorciado. Ajá. Que es ventana abierta, pero tapadito. Ajá, sí. Exacto. Sí, de la dormida. Con una pierna de fuera, güey. Cobijado, pero con una pierna de fuera. Sí, güey. Ponle el aire a 16 para poderse cobijar. Pero no teníamos agua, güey. Acuérdense que nosotros no teníamos agua y estas lluvias, sí, quieran o no, sí son más valoradas, apreciadas últimamente, ¿no? Pues no sé, güey. ¿Tú crees que sí ayude mucho para...? Pues son muy esporádicas, güey. En percepción, para que mínimo la banda se calme, güey. Ver que la presa está llena es mínimo ver el Costco un poquito menos lleno. Eso sí. Y aparte que agradecer, estas lluvias las mandó traer Samuel desde, desde Tamaulipas, güey. Son americanas. Sí vieron que va a poner un target, güey. Desde Brownsville vienen, güey. Sí, son lluvias de paca, güey. Sacas que Bandido no es precisamente el mejor partidario de Samuel. ¿Y sabes cuándo me empezó a hablar un poquito mejor? Cuando anunciaron que puede haber un target aquí, güey. Es que, güey, ¿verdad, güey? Yo había dicho de madre de esa propuesta y me la robó, güey. Ahí está. Pero me gusta. ¿Crees que habría un impacto cultural importante? En la clase media o media alta, sí. Y ya nadie le habla a esa clase últimamente, güey. Ya nadie le como habla. Que, sí. Como que está... Están peleados allá con la clase. No estamos media, arreglados. O sea, es el chingado, güey. Tocará. Volverán los tiempos de los medieros altos. Volverán. Oye, Patch, estaba pensando en algo que quería platicar contigo, güey. A ver, y es sobre... Estar emperrado, güey. Estar enojado. Sobre estar encabronado, güey. Güey, yo tengo muy mala fama, pero... Pero realmente nunca estás enojado, güey. Soy una buena persona. Yo me subo al Uber y le digo muchas gracias por llevarnos. O sea, es totalmente correcto. Totalmente, güey. Cero mentiras ahí. Es biográfico. Dios te bendiga. Sí, cero. Estoy enojado. Nomás que en Twitter, como soy muy, muy palabritas, muy... Muy verguero. Muy verguerito. Estás jugándolo, güey. Ah, sí, pues es Twitter y aviento y... Pero no.
No siempre, tan enojado. No, enojado no. Pues sí, casi. Twitter. Pache, creo que Pache, sube, Pache se sube al Uber y le dice al conductor de Uber, muchísimas gracias por llevarnos. Ah, mira. Así, al inicio. Wey, así, muy cordial. Y al final. Wey, y al final, güey. Y al final le dice, gracias por no asesinarnos. Creo que... Eso solamente hasta lo ahora. Hice en Culiacán, un día que fue una boda. Al Uber. Es ¡qué miedo! ¿Qué chingados te lleva una boda a Culiacán? Se maman, ¿quién se casa en Culiacán? Para empezar a casarse fuera, compadre. No, El kit de boda era balas de un cuerno de chivo, güey. Un plata. Chaleco antibalas. En lugar de las pantuflas con las iniciales de los novios, güey. Era un chaleco antibalas. Nah, pero al chile. Eras más seguro. Es el lugar más seguro. Irónicamente, Culiacán, si te pones a pensarlo, es de los lugares más seguros de la República. Nadie caga donde come. Exacto. O sea, tienes que batear bien cabrón el avispero para que ese pedo se ponga inseguro. Fuera de ahí, los 363 días restantes... Al chile, ve y cágala. Nadie se atreve, güey. Y se come rico. Y se come muy bien. Y se coge bien. Depende. Sí, o sea, tocado, tú llegas... No hay tanto sexo anal porque es una ciudad conservadora, es pero... Es muy, muy mocha. Pues como los mochis. Son mochis. Por eso se dan los mochis. Es correcto. Son mochitos. Es que son mochos. Tengo un amigo que jugó ahí en Dorados. Sí. Y me decía por ahí que es que hay dos tipos de mujeres en Culiacán. La buchona y la que te prepara huevito con jamón, güey. Y son como dos tipos de bellezas diferentes, pero que coexisten, güey. Sí. Sí, sí. ¿Yo estoy de acuerdo? Es muy acertada la definición. Ambas tienen el culo operado, ¿no? En Culiacán sí, güey. No tiene nada de malo. No. Ay, ay, ay. Bueno, pues sí. sigamos con el tema, güey. Otro tema. Sí. Es no, correcto. No quiero estar encabronado siempre, es cierto, estar enojado, güey. Y eso... Mala fama. Sí lo estaba pensando en serio, porque yo sí veo mucho esto, Patch, que en Twitter pasa un chingo que la gente quiere que estés encabronado, güey. O sea, independientemente de que uno lo esté o no, güey. Pero sí. Hay como mucha pinche provocación de que me voy a indignar, güey, de que me voy a ofender, de que es lo que toca ahorita estar sintiéndose supuestamente mal para, en el fondo, sentirse superior. Pero es que hay gente que... A ver, es que hay gente que profesionalizó la ofensa, güey. Sí. Que vive de ello. O sea, es muy en serio. Tienen medios digitales o trabajan para medios digitales o su relevancia se hace a partir de ello. Entonces, abre una nueva florería en tal lugar y de algún modo encuentras que se las trajeron de Xochimilco y me voy a enojar por eso, porque el dinero no llega a la gente de Xochimilco. O sea, sí, cualquier cosa que parezca que no. Gran ejemplo ese. Ajá, es gente que está tratando de encontrar cómo ofenderse para poder mantenerse relevante porque ellos son su propio negocio. Y si son relevantes, pues pueden escribir en cierto periódico, pueden ser invitadas a simposios. Yo sí creo que hay gente así deliberadamente que profesionalizó la ofensa para encontrar un medio como vivir. Sí, sí, la víctima profesional o el ofendido profesional. Sí. Y tienes mucha razón, güey. A veces hasta los mismos cursos, talleres, pues dependen de eso mismo, ¿no? Sí. Que ellos mismos hacen. Y sobre todo... Oferta académica, güey, todo. Sí, cierto, güey. Ya profesional. Ya también en formación académica y con... ¿Cómo se dice? Con estudio de... Plan de estudio y todo ya sin reversa, ¿no? Casi ya hay ISO 9001, güey, de masculinidades tóxicas, güey. O sea... Pero está cabrón. Como... Yo sentí... Me abrió la puerta ese estúpido, güey. Sí, güey. Sí, o sea... Porque por eso hay que volver a posicionar cómo ser un mejor hombre. Ser un mejor hombre. Sí, al chile sí, güey. En estos tiempos hace falta. Pero yo sí creo que se acentuó en la pandemia, güey. Y yo hay gente que yo consideraba o sigo considerando, güey, en cierto grado inteligente. Pero que digo, güey, ¿qué pasó con esta persona que... Vi tu tweet. De estarme diciendo, no, tienes que poner cubrebocas. Ahora pasó a, güey, ¿cómo haces tu lana? Güey, ¿cómo de fútbol, güey? O sea, pero haz de cuenta que una guía de te voy a decir cómo vivir. Y yo, ¿qué, güey? No estoy preguntando eso. Y yo no lo notaba antes de la pandemia. No sé si fue un efecto, ¿no? Si hay ex mariachi hasta de que, güey, se ponían a contar gente en las fotos en la peda en tu casa, a ver si no te pasaste de invitados en el COVID. Sí, o sea, a partir de 8 personas, ya daba COVID. Menos de 7 personas no daba COVID, güey. Es que es el múltiplo. Sí. Es a partir del COVID. Hay un factor del COVID 8 por 8 o algo así. Pero sí trastocó a muchos psicológicamente la pandemia. Que los dejó... Y como que creo que no nos hemos detenido a pensar eso tanto, de que hay banda que se quedó enferma.
Enferma sí. de la mente. De la mente, de la mente. De la mente, sí. Ojo. COVID les hizo lo que David Luiz a sí, Raúl Jiménez. Sí, sí. Oh, no. A Raúl Jiménez. Sí, los dejó, los dejó. No saben ofender, güey. Los dejó más lentos. No, menos mal que lo dijiste, güey. La toma de decisiones ya no es la mejor. Ya no, no es la misma, güey. No, ya. Ya tiene más cuidado, chueco, tiene más cuidado. Tarda más en llegar la señal de a la pierna de pégale al arco al bueno, duramos 6 minutos bien. Claro, no es cierto, no es cierto. No, ojalá nunca escuché esto, Raúl y él, este chido. Pero el punto es ese, que sí creo que un chingo de banda salió de esa época como con sus cosas más acentuadas, y me incluyo, yo creo que un chingo estamos sí. más acomplejados, no sé, güey. Pierdes tolerancia, valoras más lo que tienes y no sé, güey. Ciertas cosas te irritan más rápido, ¿no? Sí, también, digo... La idea es no caer en este juego, pero sí, claro, o sea, claro. La idea es no caer. Físicamente, sin tener el pinche estudio a la mano, pero yo supongo que todos nos subimos de peso, güey. Así si hicieras estadísticamente en general lo que pasó. Ajá. Y bueno, de COVID, pues no se diga, ya a nivel fisiológico, pero a nivel mental también empezaron a pasar estas mamadas, güey. Es que muchos sí nos encerramos. O sea, cuando nos empezaron a asustar, mucha gente se encerró, güey. Sí, ese aislamiento. Estuvo sola consigo misma o con dos o tres personas más y pues sale ahí todo el mugrero, güey. O sea... Sí, güey. Está también, bien cabrón estar con uno mismo pensando pendejadas. Eso es verdad. Bien cabrón, güey. También hubo una, que creo que también es factor, como una psicosis rara en donde te decían que no solo dependía de ti, sino del resto. Entonces, sí. Como tú no puedes controlar las cosas del resto, así de, si sí, yo me cuido, yo me vacuno, pero ustedes están allá... Son 9 personas y entonces... Y por les empiezas, su culpa me va a pasar a mí. Ajá, les empiezas a poner una carga moral con respecto a tu propia sí. salud y a tu propia seguridad y salud emocional. Y te permites un chingo de cosas, güey. Cuando los otros tienen en tus manos tu vida, güey, tú ahí haces todo por protegerte según tú. Ajá. Y cuántas pinches mamadas justificadas por el COVID no llegamos a ver, güey. Sí. Mucha gente que se volvió loca y lo usó como una herramienta de ataque, De ataque y de sentirse importante, güey. Fuiste una boda, hijo de tu puta madre. Sí, güey. Sí, sí, de plano. ¿Sabes que me podría... ¿Sabes que estás poniendo en riesgo en una oficina? Sí, a mis hijos. Sí, ándale, güey. Ese tipo de como manipulaciones emocionales. Es que yo creo emocionales. Que de valorar un chingo ser libres, empezamos a valorar un chingo estar seguros, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso seguridad. Sí lo vi como un cambio social en un chingo de aspectos, güey. Pero que ahorita lo más importante es estar seguro y no te vayan a ofender, y aunque te chingues a los demás, ¿no? Y estar seguro en todo sentido, salud de todo. Y como que lo de ser libre lo dejamos para después, güey, pero ahorita es no te vayan a hacer daño. Que tampoco es raro, ¿no? Usaron la herramienta que se usa para quitarnos libertades, el miedo. O sea, la gente tenía miedo y por miedo hacía pendejadas, güey. Esto de estar vigilando qué hacían los demás y estarles diciendo qué hacer, qué no hacer. Pues era por miedo, güey. O sea, ¿ustedes por miedo a ellos mismos? ¿Se arrepienten de cosas que hicieron durante pandemia? Ah, buena pregunta, carnal. Yo me metí mucha cocaína. Bueno, eso supongo que sí hay que arrepentirse. Ese es mi... Yo me limpiaba los zapatos en un trapo, güey, así pensando que... Sí, no, güey, los pinches charolitas con antibacterial fue la peor pendejada. No, mames, las patas ahí, madre, ¿no? Los tapetes. Pero que eran negros. Trapos, güey. Trapos una pinche jerga y un trapo, güey. Esa ya era agua entendí, encharcada, güey. Ahí de 6 días, güey. ¿Quién pero, nos no, vende, güey? Y los termómetros no existían más que en México, güey. O sea, los termómetros de pistolita, pip. De que nomás aquí en México, en todos los demás lados. Y deja tú la contracorriente de eso de, ¿sabes que me está haciendo daño que me hagas el güey? O sea, todavía me daba más coraje que te lo pidieran de que déjate de mamás tú y tú también. O sea, lo único bueno que me dejó la pandemia es que me borró recuerdos, güey. Nah. Sí, con tristes. El termómetro, güey. Me borraron el recuerdo de ese amargo amor. Sí, como Men in Black, compadre. Un desconfigurador a la verga. Qué buena onda esa pregunta de qué te arrepientes tú, carnal. Yo, pues... que dijeras... O sea, lo que más tengo grabado era que estábamos haciendo el programa en ese momento y que al llegar los miércoles en la noche, yo contaba los días y si para el sábado no me siento mal, ya esta semana no maté a mi abuelita, güey. ¿Sabes? De que hiciera si como algo de que... Está drástico. Que cada semana lo pensaba y lo pensaba. Es una mamada, güey. Pues por eso sales tocado. O sea, creo que así como tú un chingo de banda... Salía con culpa a trabajar, güey. Y cuando volvía era de que... Imagínate eso, estarte iluminando. Es como gota china, güey. Esa idea de dormirte con ella durante dos... Porque no sé si les pasa también que yo siento que me falta una pieza de rompecabezas en mi vida hacia atrás, güey. O sea, si te dicen que la pandemia fue hace 5 años,
pues no la compras y sí, ¿no? Pues hace casi cinco empezó, güey. No, cuatro. O sea, bueno, cuatro, pero realmente en ese entonces acuérdate que todavía nos burlábamos. ¿Te acuerdas que los Tigres hicieron un viaje a Nueva York y se tomaron? Sí, fue 2019, ¿no? Sí. Diciembre del 2019. Pero realmente cuando... hasta marzo 2020 es... Exacto, cuando ya nos asustamos. Cuando ya está el lockdown, ¿no? Me mama, o sea, el calendario de Bandido, el calendario gregoriano Tigre. Sí. Fue cuando Tigres así hizo esto. Así lo mide. Mira que empató Tomás Boy, güey. Pues es que sí, a Bandido no le gusta el fútbol, le gustan los Tigres. Sí. Sí. Así mide el tiempo, así mide el tiempo. Fue hace 5 goles de Gaitán ese pedo, güey. Hace 3 pendejadas de Nahuel, güey. Hace un chingo, entonces. Nah, sí. Pero bueno, el chino no sé cómo llegamos a hablar de pandemia. Sí, no, pues es que te platicábamos de este... Enojo. No sé, güey, esta parte de idiosincrasia, estar encabronados. Y también, güey, hay otra cosa que a mí me llama un chingo la atención. Y ya lo he platicado en este espacio, pero creo que vale la pena volver a decirlo hoy. Hace unos meses estaba viendo The Apprentice, del reality show de Donald Trump de 2004, 2003, no sé cuándo es. Y me impactó mucho estar viendo, güey, que la gente quería ser feliz, güey, ¿sabes? O sea, no quería salvar el mundo, no quería... No era necesario decir, ah, no, ajá, pero ¿cómo te preocupas? Porque se va a acabar y calentamiento. O sea, todas estas mamadas. Entonces era más bien nada más un, oye, güey, ¿se vale no querer salvar el mundo, güey? ¿Se vale nomás querer ser feliz un rato y que te vaya chido, güey? Y eso como que sentí que yo ya estaba tan en medio de la... del espiral, de la tormenta, como que ya se me había olvidado que eso también es posible. Que eso es algo que pasa en Twitter, pasa mucho. O sea, estás tanto ahí que quieres, o sea, estás inmerso en, pues, en todos los temas que hay, quieres opinar y estás ahí dándole vueltas, estás emperrado como... Sí, como, todo el mundo como está diciendo que... Sí, sí, sí. Y, no es cierto. Y se te olvida lo que tú quieres, o sea, lo que tú estás buscando, lo que tú, en lo que tú estás trabajando, en lo que tú andas pensando, se te va ahí en medio de todo el desmadre que hay, güey. Al chile yo tengo mejor, o sea, tengo un mes y casi 2 semanas sin Twitter y tengo mejores erecciones, güey, mejor sexo con mi esposa. Neta, me levanto menos de mal humor. Sí tengo, te voy a hacer... Eso sincero, me interesa, güey. Tengo un síndrome de abstinencia donde, güey, necesito expresarme. Y la otra vez iba a poner un tweet en Instagram, imagínate. Eso. De que crea, ya ves que puedes crear texto y de que iba a decir que Córdoba es una verga, qué buen gol. Y la verga, y yo de que, ¿dónde me expreso, güey? Sí, ojalá también tuviera sí, yo sí, un me falta eso, güey. De conversaciones para expresarme. Sí, güey. No, pero pues en el sentido de en vivo, de en el tiempo real, exacto. A lo mejor muy chido, no te lo daría, pero seguramente sí ha de existir una aplicación que sea Twitter de una sola vía, güey. O sea, que solo puedes enviar, pero no puedes leer. No puedes leer. No, eso ya no es el tema, sino también ya también es un tema de reto, de, güey, como cualquier cosa, dejarla. Y Twitter sí me generaba una adicción, cabrón. Yo lo primero que hacía cuando prendí el celular era ver Twitter, cabrón. ¿Y no lo supliste con algo? O sea, ¿no te pasa ahora que hagas pues lo mismo pero con otra cosa? Me estoy fumando más. O sea, te digo, son como más... Bueno, no todo es bueno. O sea, si amaneces como, mejor, pero... Es como una taza, güey. Una olla de presión. Si le tapas una mamada, pues sale por otro lado. Seguramente de una u otra forma estoy extrayendo esas... esa dopamina que me daba Twitter, güey, porque sí, yo siempre he sido usuario, tenía mucho tiempo ahí desde el 2012, si no me equivoco. Tengo una recomendación. Más o menos también. Con 2010. Tus nuevas erecciones potentes, jálatela, güey. Sí, de hecho también la masturbación está ahí. O tuitea con la verga. Pero no, deja tú. O también para como termómetro de saber qué pedo. O sea, como que cuál es el mame, güey. ¿En qué andamos hoy? ¿De qué andamos opinando? Es que te enteras muy rápido de las cosas. Sí, hace ratito nos recordaste un meme que ya pasó. Sí, güey, exacto. Me sentí. Y Luis tuvo que decir de que cómo se ve que no tiene tiempo de trato. Ah, sí. Ah, esto estaría buenísimo, güey. Pero ya hacerlo como presidente de así de como, Twitter. Como así como tuitean los presidentes de que mis tweets estarán firmados por mis iniciales. Le voy a pegar un vergo a la mamá y se la voy a pasar a... ahí, al equipo de ahí. AM. Exacto. Acá, sí, cuando sea yo, AM. Y... Chingas a tu puta madre. Voy a poner a alguien. AM. Suéltenme. Regrésenme el pinche Twitter. AM, sí, güey. Nah, la neta es que es un gran invento Twitter, güey. Para mí sí es la mejor red social. Sí, a mí me... Sí pienso, y una vez platicaba eso con una maestra, que era mi maestra de filosofía, justamente, que ella era muy crítica de Twitter, güey. Pero estoy hablando de hace 10 años, más o menos. Ah, ok. Son unos vendehumos esos vatos. Y yo le... Todos los filósofos. Todos los que estudiaron filosofía no valen pa' pura verga. Y así como en Marvel creaban el multiverso, estos güeyes crearon la metafísica, güey.
para justificar sus mamadas. Es como la física, güey, pero mejor. Pero porque sí, solo yo la entiendo. Sí, ah, güey. Sí, está, no, pero está chido la primera vez que te explican el concepto de metafísica. De que, ok, ya, es como que bueno, quiero ya, creer. Tengo que estar en modo quiero estudiar creer. Estudiar una carrera de esto, Nacho. Sí, sí. No, hombre, no mames. Pero lo que les iba a decir es que mi maestra era muy crítica. Y yo lo que le decía en ese momento, le decía, es que, güey, hay juegos que son de inventar palabras. Sí. Te hace ser muy conciso, que ahorita ya no tanto. Pero sí, yo le veía ciertas ventajas y creo que me sirvió para expresarme mejor, al menos de forma más concisa y contundente. Pero lo que sí pasó, parte de Twitter y parte de más cosas, es que mi span de atención se volvió muchísimo más corto. Okay. Yo al menos no puedo leer como leía de adolescente o hace 10 años. No, no sé si a ustedes también les sucedió. Los Miserables en 2 semanas, güey, así. Sí, bueno, o sea, ya, tampoco, ya. tampoco, pero sí, no puedo leer como antes leía 60 páginas de una sentada. ¿Se te parece más espeso lo que estás? O sea, sí, necesitas tener como más... Más corto. ¿Quieres contenido snack, güey? Ya, está de la chingada, sí, está de la chingada. Sí, Twitter es mucho sí me eso, pasa, güey, mucho eso. O sea, son como beats, como... ¿Qué es? ¿Contenido snack? Está bien chingón ese concepto, güey. Contenido un snack, güey. Pues son nomás como cabrón. Sí, ese pequeño... Como las salchichitas. Aunque ya después... Pues ya... A esas salchichitas yo las llamo la salchicha normal. Ok, ok. Sí, las cocteleras. Eso sí, me sí, la... sí. La normal. Que es en tu casa, sí. En, en mi casa. Esa salchicha normal. Rayando en el micropene casi, casi. No, hombre, güey, chingada. Pero sí, sí te entiendo, carnal. Y ahora que aumentaron los caracteres... pues se pueden leer todavía ideas más amplias. Que ya también eso le quita un poco el reto que era antes. ¿Te acuerdas que incluso inicialmente eran 120 o 140, no? 140 y luego 280. Ese Twitter también sí estuvo chido. Porque había que jugar con eso. O sea, me acuerdo que borrabas. ¿Cómo hacías que... Luego que copiara, que copiara. Te sobraban 3 caracteres y era chingue su madre. ¿A qué le, o sea, ¿cómo le muevo? Vos escribías como cholo. Volvías a esas épocas donde... usabas la cubo, la canción. Cholo. Y te castigaban un chingo. Una falta de ortografía y no va a tener retweets, no va a tener likes. De que esto no, es inaceptable. Y lo de editar tweet que ahora se puede si tienes Blue. Yo no he pagado el Blue. No sé si tú lo... Ustedes lo paguen, güey. ¿Tú sí lo pagas? Sí, de hecho, hoy pagué la anualidad. Ah, la anualidad. Sí, me mamé, güey. Pues te digo. Me mamé. Sí, sí, sí. Cosas de las que te vas a arrepentir luego. No, pero güey, tú en Twitter conociste a tu esposa, carnal. ¿Y a ti? Ya, exacto. Qué bueno que me ponen. Sí, sí, sí. O sea, eso es halagador. Y a ellos dos, güey. Sí, cierto. Es güey, yo con grandes amigos, amistades, incluido tu hermano, las he conocido ahí, güey. O sea, sí tendré que volver en su momento. Tenía sus bondades también. O sea, lo que dices de que te redujo el span de atención, pues, o sea, eso es una de las desventajas. Pero también tenía muchas ventajas, güey. O sea, conocías gente chida. Sí. Te tenías que expresar en poquitos caracteres, entonces le quitabas toda la paja a lo que ibas a decir. Y eso te conectaba con gente que pensaba igual que tú. O sea, que entendía lo que querías decir con las palabras exactas y era como, ah, esto está chido. Este güey piensa como yo, va a ser mi amigo. Y te empezabas ahí a cotorrear con la raza. O sea, conocías gente, era... Era una herramienta chida, güey. Sí, claro, yo me acuerdo. Hace poco leí un tweet y se me hizo bien chingón, güey. Lo voy a medio traducir aquí machucado, pero más básicamente lo que decía era que cuando escribías tus pensamientos de verdad del corazón en Twitter, decía, encontrabas amigos que estaban por ahí extraviados, pero que te encontraron, ¿no? Uh-huh. Se revelaban enemigos que no sabías que iban a... Los estúpidos. Sí, güey. O sea, y decía, y en ese sentido... Sí se vuelve como un espejo de tu alma, güey. Quienes aunque conoces ahí. Mamador, eso era básicamente lo que decía. Que traemos mucho y para bien y para mal al chile. Y está chido también porque yo también me he dado cuenta de güeyes que... güey, yo no sabía que tú estaba pendejo, güey. Sí, o sea, sí, güey. Hasta que lo leí. Hasta que habló. No, sí, güey. O sea, sí, al ver reacciones... Pasan las fiestas, güey. Sí te van dando mucho de sí. Si te van apareciendo pensamientos de un güey en el muro, si lo terminas de... ¿Sabes qué? No, aquí no es donde quiero estar, güey. Y tiras un follow, a la verga. O sea, también tienes ese pinche libertad. Luego te bloquean, güey. ¿No? Ni modo. Pero luego también es un anzuelazo de el no dejar de seguir a estas personas porque citar y jugar a tratar de debatir citando está chido. O sea, ¿sí? Eso es un juego también. Hay gente con la que sí te gusta... Sí, de acuerdo. Insultante. ¿Creen que en este mismo línea de span de atención más corta, me voy a mamar, güey, pero pues estoy aquí frente a científicos de la palabra, güey. Pero Borges, por ejemplo, decía que el cuento ya te permitía hacer básicamente cualquier cosa que la novela, ¿no? Entonces,
que seguía la línea de escribir cuentos, básicamente. Y me he puesto a pensar mucho en esto, güey, donde digo, güey, no sé si ya escribir novelas o no. Ya estoy por acabar una, pero digo, a lo mejor ya puede ser de las últimas, güey, porque no creo que me va a ir mejor escribiendo cuentos. Y no porque, no por la calidad literaria, sino por el consumo, de que es más fácil y más accesible. Ya ahorita agarrar una novela está muy cabrón. Yo sí creo que la adquisición de conocimiento sí cambió, no solo con Twitter, sino con toda la tecnología. O sea, hay raza que antes leía que ahora ve YouTube y sigue aprendiendo, güey. O sea, TikTok, sí, te alimenta la misma parte, ¿no? Sí, o sea, sí tienes el conocimiento empezó a entrar desde distintas fuentes. Y sí creo que la lectura, por ser menos atractiva, sí es de las más difíciles, pero también creo que es necesaria. Sí, claro, claro. Sí creo que... Pero esto que decías hace ratito, yo creo que sí nos pasó a todos, güey. En la juventud nos comimos todos los libros que pudimos. Y eventualmente fue... Pues yo estudié letras, ¿no? Sí. Pinches 10 libros a la semana, sí. Menos. Pues era también cuando tenías que hacerlo, ¿no? Ajá, o sea, sí. Tus exámenes requerían contestar preguntas de esos libros, me imagino. Y eventual... Pero aparte, ¿no? ¿no? O sea, leías los que tenías sí, que leer. Sí, y leías por placer. Por gusto. Pero eventualmente llegas a un punto en el que ya leíste lo que tienes que leer. O sea, lo que tú dices, aquí están todos los necesarios, todos los canónicos... Ya leí todo lo que tengo que leer. Ahora tengo que leer estos cabrones nuevos, que además son los mismos que están en Twitter, o los cabrones, los checos, los que no conocí. Y ya te da un poquito más de no tengo por qué. O sea, y lo vas dejando y es como normal. ¿Pero creo. Crees que es de edad más que de... Sí, creo que... Más que de medios. O sea, más que un cambio de... No. Yo creo que es las dos cosas. Que de pronto tú como persona, como ser humano, sí necesitas aprender casi siempre. Pero como adulto, y eso sí es muy normal, necesitas aprender menos. O sea, ya no eres tan curioso como eras de joven. Eso está bien cabrón, güey. Lo discutí el otro día con un amigo también, pero le decía, es que, güey, siento que ya nunca voy a volver a aprender al mismo ritmo que aprendí en mis 20s. Además, ya no te interesa, ya no tienes el tiempo. O sea, son muchas cosas. Sí, el enfoque pero baja la edad, mucho. Ajá. Pero ustedes creen en cuanto a la escritura que alguien joven puede tener un talento especial. Bueno, evidentemente creen eso, pero solo se puede escribir una gran obra cuando se tiene mucha edad, güey. O sea, esa sensibilidad como escritor de pronto es como de un genio a Mozart a los 12. Yo ya tengo mi respuesta, pero voy a permitir primero aquí a los invitados. ¿Puede haber un prodigio, güey, a los 15 años que te dé algo que... ¿Qué tipo de educación tiene que estar sometido a alguien para entregarte algo así a los 15? O sea, ¿en la escritura las grandes obras llegan con la edad o cómo lo ven ustedes? Yo sí creo que... Va de la mano. No, sí, pero no. O sea, no necesariamente tienes que tener muchos años y mucha cultura para tener cierto tipo de talentos. Y eso lo creo en casi todo, güey. O sea, en la música hay un morrillo que empezó a los 2 y a los 15 ya tiene ciertas herramientas y ya entrega cosas. Es cierto que hay lecturas mucho más cultas, con mucho más herramientas literarias, metaanálisis y la chingada, que sí necesitas haber leído un chingo de cosas para que tu obra se llegue como tú la quieres. Pero también es cierto que las obras de juventud son como mucho más creativas. Y si tienes el talento, yo creo que sí hay de dónde explotar. Ya. Yeah. O sea, como que de donde parte lo nuevo en la historia sí proviene también de la juventud y una chispa que no se tiene ya grande, ¿no, güey? Sí, ya... Es que este güey abordó esta historia de forma de que ni... Y es que mientras más te dedicas a algo, más duro eres contigo mismo a la hora de juzgarte. Al principio si eres como de morrito, si eres soy la mera verga, no mames el futuro que tengo, y te dejas echar metáforas y cosas y figuras y a lo que te dediques, ¿no? Pero si tienes 20 años haciendo lo mismo, dices, güey, esto ya está muy dicho, ya está muy manido, me voy a ir por este lado, y te vas poniendo... Qué cabrón eso que dices. Te vas poniendo límites por donde ya no cabes. Ni tú mismo cabes. Oh, está bien cabrón eso que estás mencionando. Eso creo que tiene que ver con que escribir es como un oficio, güey. O sea, entre más lo haces, más encuentras como ciertas fórmulas, ciertos atajos, ciertas cosas que para ti funcionan, y entonces te vas haciendo más rígido, güey. Tu famosa voz, ¿no? Ajá. Le preguntaban a un autor, no sé si español, no sé, no recuerdo el nombre, pero me gustó su respuesta, que le decían, tú disfrutas mucho el escribir. Y dice, no, güey, es como mear, me duele, mear.
prostático, si fuera prostático. O sea, me duele. Y es en ese sentido, no es como que nada más cuando estoy gozando escribo. Escribo y me cuesta un chingo, güey, porque lo hago 8 horas diarias y es lo que tú también me has enseñado, de que bueno, la inspiración no llega nada más cuando estás en cierto estado y con cierta iluminación, de que no, güey, pues hay que sentarse a escribir cuando toca, güey. Sí, mira, de morrillo tienes como un porrista aquí, güey. O sea, esa voz que decías es un porrista. A los 18, a los 24, todavía te está diciendo, no, güey, lo vas a lograr, la chingada. Eres la verga. A los 40, 50, tienes un crítico. Y yo tuve un profe que se llama Emanuel Carballo, se llamaba, que decía una frase, no sé si sea de él o sea de alguien, que decía, la erudición mata la creación. Y él era crítico literario. Él era crítico literario. Mientras más sepas, menos te animas. No sé, como que con la erudición viene un poquito de nuevo el miedo al ridículo. Sí, porque sí, sí. Hay que mantener eso que ahora te atribuyen, ¿no? Sí. Porque no vayas a cometer los errores que ya estudiaste, güey. O sea, es como, no, este güey no era experto. Wey. ¿Por qué chingados se está equivocando en estas mamadas? O sea, sí. Yo lo que ¿tú qué opinas? Pienso es que en innovación hay como dos líneas muy marcadas, que es innovación conceptual y experimental. La conceptual generalmente llega en los 20s y es cuando rompes algo que era un... Sí, un paradigma. Un paradigma. Normalmente pasa con matemáticos y con físicos. Sí. Y puede llegar a pasar en toda disciplina, ¿no? Mi libro favorito es Frankenstein y lo escribió Mary Shelley a los 19 años. Cierto. Pero la experimental es la que vas iterando y te vuelves mejor, mejor, mejor. Y el ejemplo ahí que más me gusta a mí es Hitchcock, que cuando tenía más de 60 fue cuando empezó a hacer todas las películas más chingonas que le conocemos. Pero están haciendo diferentes cosas. Uno está, digamos, sacándole filo al oficio, el experimental. Y el conceptual, pues nomás está básicamente tirando las cosas que ya estaban proponiendo ahí. Proponiendo pendejadas. Ajá, proponiendo algo y puede salir algo muy chido, ¿no? Sí, el conceptual incluso a veces puede llegar a cosas por accidente, ¿no? Sin saber cómo llegó a ellas. Y no, bueno, sí le quito un poco de mérito, pero sigue siendo una creación tuya. Sí, también hay otra cosa que creo que vale la pena mencionar, y es que como la escritura, como bien mencionas, es algo que es tedioso, güey, al menos, que es de mucho trabajo. Es muy complicado que tú puedas encontrar un niño de 5 o 7 años que pueda escribir una novela, güey. A lo mejor te puede hacer un poema muy bonito, a lo mejor te puede hacer un cuento muy chido, como pasaba con Alfonso Reyes o así, pero es muy complicado que te puedan hacer una obra larga porque no tienes todavía el carácter para lidiar con esa angustia. Sí, y la psicología de personaje que le vas a dar a quienes estén ahí no va a ser también tan profunda, me imagino. O sea, vas a batallar para desarrollar personajes. Me imagino que también por ejemplo, Miguel Cervantes escribe El Quijote a qué edad en la cárcel. No, ¿quién sabe? ¿Es más de 32? No tengo idea. O sea, sí, ya estás hablando de esas obras, La Divina Comedia, por ejemplo. Todas esas son de... Yo creo que en general casi no hay de jóvenes, güey. Creo que Frankenstein es una excepción. Esa que exacto, la de Frankenstein. Sí, como quiera Frankenstein. Es un caso... Ay, voy a ver si no me llueve aquí, pero Frankenstein es un caso muy atípico porque el esposo, que era Percy Shelley, tenía 30 y algo. Y entonces hay un cuestionamiento de qué tanto le ayudó y qué tanto le talló. Yeah. Porque él era un muy buen escritor. No es más, o sea, un hombre detrás. ¿No consideras que un hombre detrás? ¡No! ¡No! Es que huyamos de aquí, tío. Sí. Vámonos, vámonos. Te metiste sí. En un hombre. Vamos. Pero... Sí, güey. Uy, güey. Era así, una gran escritora. Es mi libro favorito. Sí, carnal. Yo sé que es tu libro favorito. Ay, ay, ay. Jugar bueno, pues, con tu niño. A ver, ya por último, ¿qué artista les viene a la mente que de cualquier disciplina, güey, que a pesar, mejor dicho, amén de su edad, ha entregado una obra que digas tú, se mamó, este güey sigue jugando con su niño interior o no tiene esas condicionantes de la erudición, Tupac? ¿Alguien que digas que te venga a la mente? A mí me gusta mucho Jorge Drexler. Ok. En este. Mamá. Es que tuvo como una curva bien rara, que seguro tú la conoces, porque él es médico, ¿no? Sí. Entonces seguramente todo esto a lo que ahora se dedica lo hacía como al margen de sí mismo, al margen de todas sus obligaciones y de donde tenía que poner su cerebro estaba aquí, pero eso lo hacía como para, no sé, como por placer, ¿no? Okay. Y un día dijo, soy lo suficientemente bueno, y llegó de madrazo a este asunto de la creación que hablábamos en un principio. Y entregaba cosas bien preciosas, ¿no? Como la de...
¿Cómo se llama esta? Tu cuerpo se hizo calor, luego el calor muy... Todo se transforma. Todo se transforma. Es una locura. Incluso derivada de una teoría física. Lee la conservación. De Antoine Lavoisier. Entonces, ahorita yo creo que está en una etapa de experimentación que le empezó hace como 10 años. O sea, incluso sacó una aplicación en donde podías intercambiar versos, todos con la misma terminación, y tú hacías una combinación de 196 líneas y entonces hacías 2000 canciones distintas según el verso que tú elegías para poner uno, y cada uno era consecuencia del otro. Y sí tenían un cierto sentido. A mí no me gustaba, también lo tengo que decir, no me encantaba, porque yo sí creo que la canción tiene que decir exactamente lo que tú quieres decir y no cualquier otra cosa. No había versión definitiva. Habitación 316, 316. Pues es tu favorito también, ¿no? Sí, güey. Y a mí me gusta mucho, Pache, ahorita como lo que decías de la erudición, que él en el nuevo disco tiene una rola que se llama Cinturón Blanco. Y está basada en algo que seguramente es falso, güey, pero era una anécdota de Bruce Lee de que los güeyes de artes marciales, después de la cinta negra, se volvían a poner la cinta blanca. Y en ese dojo tú no sabías quién era quién, pero era, tengo que desaprender un chingo de mamadas que ya aprendí para volver a verlo con esa curiosidad, pero ahora diferente, porque ya traes todo. Humildad también, mucho, ¿no? Sí, pero sobre todo esto de desaprender, güey. O sea, ya tienes todas las tablas, pero ahora... quítate las mañas y vuelve a ver el mundo con curiosidad. Sí, y pues conceptualmente también desde la blanca tienes que volver a llegar a la negra. Güey. Sí, exacto. Que puede venir de esta idea de arrancarte de madrazo la erudición, ¿no? Exacto. Es decir, con eso de la humildad. O sea, desde que, güey, pues a pesar de que ya se supone eres un experto, es otra vez te quitas esa etiqueta, al menos en tu mente, güey. Sí, ahorita sigue experimentando. Sí. Ahorita sus discos, sí lo tengo que decir, no me encantan, pero me sigue dando mucha curiosidad y me sigue deslumbrando el cabrón. O sea, lo escucho y digo, no mames. No es una canción que voy a aprender, pero qué bueno que la hiciste, ¿no? Sí, hasta tiene una que es una sátira, güey, en el último disco. Entonces, o sea, creo que es la que habla del algoritmo, güey. No me acuerdo el nombre de la rol, pero que es... ¿Qué quieres? ¿Quién quiere lo que...? Ya me voy a tragar, güey. Que es... ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Y lo repite un chingo de veces. Y es el algoritmo, o sea, y todo es así, le está cantando pues a eso, güey, que pensamos que somos nosotros y pues hay una pinche fuerza detrás bien pasa de lanza. Y el vato rapea en la canción y todo, de que pues donde es una sátira, güey. Es una sátira. Sí, sí. Es un gran artista, Jorge Drexler, la neta. Sí, güey. ¿Tú, Shui? ¿Y quién te viene a la mente que con el tiempo se va... ¿Que con el tiempo se va qué? Haciendo bueno. Si estuviera tiempo, diría Luis Miguel, güey. Sí. A más de uno le he escuchado que los últimos de conciertos de Luis Miguel no ha entregado lo que cuesta, güey. O sea, Luis Miguel, venga. Si lo diera todo, no está entregando lo que cuesta. Ajá, Luis Miguel, un gran recuerdo. Un gran recuerdo. Hombre, güey. Carnal. El último episodio de conversaciones. O sea, lo recordamos y recordamos el talento que tenía y recordamos las cosas que hacía y es como, güey, una verga. Pero lo seguimos tratando como si tuviera el mismo talento que tenía hace 30 años. Tampoco hay que mamar. O sea, si ahorita te regalo boletos para Luis Miguel o para Cristian Castro. Por supuesto que yo iría a ver a Cristian Castro encuerarse en vivo. Yo porque ya había Cristian Castro, pero también si no hubiera visto a Cristian Castro, preferiría ver a Cristian Castro que a Luis Miguel. También. Decisión unánime. Cristian Castro es mejor que Luis Miguel. Así se va a llamar el episodio. Luis Miguel también es una generación... O sea, por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho el bolero, la balada, tal vez, pero si solo se aventara las poperas, que ahí es donde me tiene Luis Miguel, pero de pronto si... comienza con boleros y luego mariachi y es donde me pierde un poco. Y sus conciertos, depende de qué gira sea, pero contienen de todo, ¿no, güey? Como una hora y media de... pues de más de 300 rolas que ha de tener el güey. Sí, es que esos conciertos también... O sea, voy a decir esto con mucha tranquilidad para que no vuelva contra mí. Pero estos conciertos... No voy a decir nada polémico. Estos conciertos dependen un chingo de que tu público te devocione. O sea, no necesitas salir a demostrar nada. La gente que va ahí, y no lo digo como algo malo, necesita devocionarlo y aplaudirle incluso el tropiezo, ¿no? Aplaudirle. Sí. O sea, no necesita Luis Miguel cantar las 3 horas, atinar todos los tonos. No. Es como el universo de Marvel o cualquier otra
tipo de narrativa. Todos los que estamos aquí en este concierto tenemos que entender que idolatramos al vato que está arriba. ¿Qué? Y no lo vamos es a poner a prueba. Es el contrato no escrito, ¿no? Ajá. Y no lo vamos a poner a prueba. O sea, por eso te funcionan mamaste, esas madres. Sí, sí. Es que normalmente es al revés. Y es lo que hacemos mucho en stand-up, de que tú desde el escenario tienes que dictar la atmósfera de todos, ¿no? Y en estos no, güey. Acá es al revés. En estos sí se cumple que la atmósfera la hace la gente toda loca. Es que desde que estás pagando... O sea, en el caso de Luis Miguel sí lo entiendo, güey. Hay artistas que tienen que como ganarse eso. Luis Miguel sí creo que depende mucho de que el público se le entregue para él sentirse con... Ha de ser un ego insaciable, carnal. Porque también a Luis Miguel en sus conciertos lo ves muchas veces muy enojado con su ingeniero de audio, güey. Microfonazos han llovido en conciertos de Luis Miguel, güey. Yo he recibido anécdotas, me han contado de que, güey, los últimos dos conciertos de Luis Miguel no me gustaron. No, el costo-beneficio no fue. Y eso, si tú ves los boletos, el costo de sus boletos de la última gira, no está. No claro, mames, pero... se disparó un putazo el precio. O sea, sí, jugó mucho con esa ausencia, esa austeridad de Luis Miguel. La está capitalizando con unos costos de mamás. Y estas cosas las tienes que decir medio en secreto. Sí. Porque si no, le estás fallando a toda la gente con la que estás en el mismo sitio, con la misma pluralidad, ¿no? Ahí. Va a haber seres queridos enojados, ¿no? Sí. Pero Luis Miguel, ojo, pues siempre todo se reduce a, pues, medio tirarle y todo, pero al final es Luis Miguel. No, es la mera verga, por eso es él, ¿no? Pinche vergón. Yo sé que no estás de acuerdo. Pero... Sí, por eso hay un pacto alrededor de él, de idolatrarlo. Pero el silencio. O sea, sí. Ajá, si hay no más, fuera él. Hay más Luis Miguelistas que tierraplanistas, güey. O sea, sin pedos. Sí. Claro, sí, nosotros tenemos que decir así como en secretito, Cristian Castro. Pero, y allá afuera nos juzgan de estúpidos. Wey. Y Cristian Castro te ofrece un choporcito. Vaya, se porque es stand-up. Tira stand-up el vato. Es el heredero de la comedia de México, güey. Tintán. Y el portador de la mejor voz de México. Ajá, y Cristian Castro por línea de sangre, güey. Es el heredero, güey. Ojalá, tenga hijos para que no se pierda el apellido Valdés, güey. Güey, no mames, no, si sí, cierto, sí, por genética. Se nos olvida que Tintán, güey, de los humoristas más... Don Ramón, güey. Randamón. Y su tío Marcos Valdés. Su mamá es Verónica Castro, güey. Otra gran comediante, güey. Sí. Correcto. Entonces, ¿quién es, Shui? El artista que te despierta algo así de mucha admiración. Que a mí me despierta. Se van a burlar de mí. Ya los conozco. Porque siempre que hablo de esto... Rocky. Vas a decir Bad Bunny, ¿no? Va a decir Ricardo Arjona, güey. Va a decir... Silvestre Estalón. Güey. Estás mamando. No, es en serio. Lo dije en serio. A mí me maman las historias bien contadas. Rocky es una historia perfecta, güey. O sea, Rocky 1, la primera película de Rocky. Güey, es una historia preciosísima. Ya las demás puedes prescindir de ellas, pero la primera, güey, no mames. O sea, encontrar esa historia y contarla bien como lo hizo... No es cualquier cosa, güey. Ajá. Sí, él escribió. Sí, él escribió. Su historia. Te mamaste. Échale, güey. Sí, a ver. Resumen, sí. Güey. Eso sí no lo sabía. Es una mamada, güey. ¿Actor no por el vato? O sea, ¿es italoamericano? Creo que sí llegó de Italia. Estoy casi seguro que no nació en Estados Unidos. O sea, es italiano y llegó, hacía películas porno allá, serie B, güey, creo que en Europa. Que tiene un pedo motriz también, ¿no? La otra vez leí tenía un libro, carita, vi un TikTok. Sí, yo tenía creo que también. Sí, también era un estilo que... Sí, medio cabrón, pero el punto medio es delantero que de Wolverhampton. El güey, Warner le quiere comprar los derechos, le dice, ya está, nomás que tú no la vas a hacer. Un rato, no, jalo. O sea, él estaba convencido de que él iba a interpretar a Rocky, güey. Que creo que está inspirada en Rocky Marciano. O en otro. De hecho, Apolo es el que está inspirado también en George Fraser, uno de los rivales que tenía Muhammad Ali en su época. Y no, tiene un chingo de datos esa movie, pero es esa de que el güey vendió a su perro. El perro, sí, güey. El perro que sale en la 2 y en la 1 también, ¿no, güey? En la 2, ¿no? En la 2, en la 2. O sea, lo vendió. Lo vendió, carnal. Y con la lana que generó la movie, lo compró de vuelta. Bien caro. Es un rumor. Sí, 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 porque se gana el Oscar la 1. ¿A película original? Creo que mejor original. Mejor guión, exacto. Y no sé si mejor película, Shui. Sí, sí me apuro, creo que también movie esa película. Estamos diciendo mentiras. Exacto, no, pero bueno, mentiras. El punto es ese que su historia sí es de que el güey que se fue, que nomás tenía su pinche guioncito y nada, dormía en la calle, la verdad, o sea, y lo vendió y eso es un artista. Sí, yo no sabía eso. Él la financió la movie al final, ¿no, güey? Sí, y ahorita ya vi la nota en varias partes y no sé si es cierta o no, porque no la he visto de una buena fuente, pero ya la vi muchas veces que acaba de declarar que él no quiere
cosas woke en su set. También no, ah, sí. No sé si está confirmado. Yo tampoco, no sé si está confirmado. Pues me imagino que después de lo de Creed... Es que se lo chingaron, güey. Y lo sacaron de la franquicia, güey. No, y si tuviste Creed 3, güey, si te dicen que la hizo Disney, güey... Subió una foto a Instagram de una víbora, güey. Así como que caricaturizada y dijo que era el productor de la película porque a él lo sacaron. Ya no tiene control creativo sobre... Pero qué bueno. Rocky o Creed. Qué bueno, neta. Eso ya no es Rocky, güey. O sea, eso ya es un... ¿cómo cumplo aquí con cierta audiencia, futura audiencia, güey? O sea, eso está muy alejado de lo que es Rocky. Aunque también... Rocky como Luis Miguel, un gran recuerdo. También, pues es que chingado. Sí, piensa, güey, en esto que acabas de decir, que ya no quiere a gente woke o manifestaciones woke dentro de tu set. O sea, estamos medio debatiendo de, ¿habrá dicho esa barbaridad? Ah, o sea, sí, güey, como si es imposible. Como si fuera algo, güey, está mal. Le va a costar, va a tener precio decir que no quiere cierto tipo de ideología. Ajá, sí, claro. Pero hasta allá andamos. Hasta allá andamos con el culo en la mano. Siempre hay que aclarar primero. Y siendo que las dos películas que se me hicieron muy icónicas últimamente, de precisamente porque no tienen impresa, al menos de forma directa, la ideología, pues es... De Top Gun Maverick, que estuvo con madre. Amo esa pinche buena movie. Y Mario Bros, que extrañamente ya hasta la derecha de Estados Unidos la agarró así como bandera. Y de que, wey, es Mario Bros. Mis dos películas favoritas y Donald Trump. No, pero mi pobre angelito, donde sale Donald Trump. Está bien, verga. Y estaba viendo justo una de Silvestre ahorita que hablábamos, El Demoledor. Muy adelantada su época. Buenísimo. El director. Predijo todo ya, el pedo. Exacto, güey. Ya venía muy adelantado. Wey. ¿Te acuerdas que te multaban si insultabas? Si insultabas, te multaban. Una sociedad muy parecida. La gente no tenía relaciones, ¿no? También eso, exacto, era algo. Sí, las tenían, conchas. Sí, que tenían, pero a través de un aparato que era virtual, güey. Sí, entonces, wey, nada más te mandaba ondas al cerebro como si estuvieras cogiendo. Sí, sí, sí. Que en eso yo estoy de acuerdo, güey. Sí. Higiénico, ya tállense contra la pared. Más rápido. Sí, el vato le propone a Sandra Bullock un palo de que el antiguo y la morra de que no, y la era del antiguo. Del antiguo. Sí, sí, el vato le canta un palo, güey. Y la Sandra. Cococha, no. Pero esa movie muy adelantada a su época. Y tiene una cosa bien rara, güey, que no sé si te acuerdas que en los baños usaban para limpiarse unas conchas, sí, y nunca explican qué pedo. Nunca explican. Y es como. Nos dejaron con la duda los perros. Sí, güey. Sí, sí. Sí, 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 güey. Es una más. Gran película. Wesley Snipes. Ya que la ves también está medio caricaturesca, pero está buena. Está muy buena. Entonces es que es, ajá. Sí, fíjate que yo de artista diría Alejandro Jodorowsky. Y me gusta decirlo porque dice muchas mamadas, Jodorowsky. Y eso... Así. Eso es, creo que es importante, güey, porque ahorita parecemos niños, güey, de que dijo una cosa que no me gusta... Me enojé. Cancelado, esos puñetas. Sí. Y de que, güey, tienes capacidad de discernir, güey. O sea, y a mí me gusta mucho que te exige eso, porque está contando pendejadas de que, ah... Cuando tenía mi compañía de teatro y unas morras me dieron sangre de tomar y me la tomé. Y dices, güey, o no pasó, o si sí pasó, eres un pinche enfermo. Pero también te dice cosas muy chidas y cuenta historias con madre en diferentes medios. A mí, cierto. Me gusta que sea escritor, que haya hecho teatro, que haya hecho cómics en el más alto nivel y películas en el más alto nivel. ¿Te cogió la tigresa, no? No creo. Al menos en el libro no lo da a entender. Una polémica con ella. Sí, porque... Sí, sí, la cuenta en su libro que... Que ella, haz de cuenta, los dos agarran la misma obra de teatro. La misma cama. Y se ponen a hacerla al mismo tiempo, paralelamente, pero la tigresa en la obra, porque dice Jodorowsky que era un pedo dirigirla, y eso es cuando se pelean. Y viene en su biografía, güey, que ella, no me acuerdo si sale nada más en ropa interior, digamos, o si sale desnuda. Y entonces, o sea, todo el mundo va a la de la tigresa y la de Jodorowsky truena en una semana, ¿verdad? O sea, yeah, donde es insostenible su obra de teatro contra la otra. Y luego van y se toman un café y hacen la paz. O sea... El amor. No pasa nada. Exactamente. Pues pero... ya tienen algo en común Pat Zambrano y Jodorowsky. ¿Eh? Pero... Hermanos de leche, pero... gran putazo. Pero está bien cabrón porque cuenta también el Jodorowsky. Eso sí lo cuenta en el libro, güey. Que él va a verla una vez como a una presentación como tipo cabaretesca. Y que había un güey en la primera fila que le estaba diciendo pendejadas. Y que ella se va del escenario... Y regresa y le saca una pistola y se la pone en la frente al otro güey. Y el otro güey se pone a aplaudir más. Y dice Jodorowsky que no sabe si era alguien sembrado o si de verdad pues estaba... planeado. Ajá, o si de verdad estaba demente la morra. Sí, güey. Tenía unos huevotes, es lo que dicen. Sí. Que le daba... Sí. ¿Quién nos contaba? Pues Pato nos contaba que hasta Pato sembrado, le decía que hacer a presidente. Y todo ese pedo. Sí, sí, sí. Pero pues... ¿Tú a quién dirías de artista con perro fantástico? Artista que con el tiempo dices tú, ah, qué bárbaro, cómo ha mejorado. O sea, se hace más bueno... Pues, ¿quién será, carnal? No sé, güey. No, carnal. Tarantino.
Ándale. Ándale, o sea, como que siento que todavía está en una curva ascendente. A mí me gustó una vez, me gustó mucho Eras una vez en Hollywood y... Está muy chido. Y la acaba de hacer hace nada, güey, o sea... Pues suma sí, sí me iría por un director de cine y yo soy muy comercial, güey, la neta. O un Nolan. Nolan. A ver, por ¿cómo ahí está James Oppenheim? Cameron, siento que es otro cabrón que se pone a retos. Sí, no pero... sé si las historias que cuente sean mejores que las que contaba... Esa es la bronca. Terminator, güey, o sea, sí. Ya no son tiempos así, pero... Pero siento que el rigor con el que hace sus movies se va poniendo retos muy cabrones. Pues se tardó 10 años para el guión de Avatar 2. Sí. O sea, para poder realizarla. Escribe lento, ya planeó. Escribe lento. Ya que no es un logro. Ya que la vez la movie exacto, ¿no? El guión no es su mejor no su fuerte. Elemento. Es como hasta es predecible en ciertos momentos. Pero bueno, ya viéndola como un todo... Avatar 2 sí es una mamada. O sea. Ya planeó otras 5 o 6, güey. O sea, ya. De esas. Hasta 2045 sacando películas de Avatar, güey. No, no creo. No, pero, pedo no, así, güey. O sea, no sé, o sea, no sé hasta cuánto tiempo, pero sí ya planeó varias y ya, ya están varias en producción. Escribe los guiones así a la velocidad de cada campeonato de Chivas, güey. Ya los tienen, Patch, pero él lo que dice es que la tecnología no es suficiente. O sea, como no sé qué tipo de reto se pone, güey, pero... Qué mamando. Yo también creo que es mamadurismo, pero... Pues el güey se mete en un submarino hasta las Fosas Marianas. O sea, sí es un loquito, güey. Los directores son unos putos locos, güey. No dudo que ese güey ya está viva dentro del mar y la verga, güey. Está obsesionado, güey. Está obsesionado. Según yo, por eso desapareció de 10 años, güey. James Cameron está obsesionado con el agua, güey. Se congeló. Hacía documentales debajo del agua que nadie veía, güey. Sí, o sea, el vato tiene el récord. Creo, si no me equivoco, tiene el récord de ser la persona humana que más se ha sumergido en el océano. Estás mamando. Sí, güey. El vato es un investigador. En su TEDx. Estamos diciendo mentiras. Sí, digo, en su TED. Chéquenlo, son mentiras. En su TED dice el vato que muchas de las tomas del Titanic, él convenció a los productores de que tenemos que hundirnos y tomar las verdaderas porque no hay forma de hacerlas. Exactamente. Y que era puro pedo, güey. Que fue parte de lo que para él poder ir y ver el Titanic. Así carnal, lo de chéquense también lo que hay detrás del guión de Interestelar, güey. De hecho, De Nolan. Sí, ese es de Nolan, pero o sea, hablo de cómo los directores cuando se obsesionan hasta investigan y creo que hasta modificaron una ley, güey, física por derivado de las investigaciones que tiene un físico ahí que es premio Nobel y la chingada. O sea, sí está muy denso. Yo también ahí tengo mis dudas. Porque muchas veces pasa cuando escribes algo que te pierdes investigando y luego quieres mostrar, mira todo lo que investigué en la obra. Y a veces, pues no es tan necesario. Yo escuché una entrevista con el director de El Exorcista. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Tiene un nombre así medio raro. Pero el vato decía que en una película que estaba dirigiendo... Y que llega Benicio del Toro y le dice, es que ¿cómo es el pasado de mi personaje? Porque mi motivación. Y que le dice el güey, mira, no sé, güey. Sí. O sea, le hiciste a los 32, güey. O sea, piensa en eso. No, y le dijo, lo que no está en la pantalla no juega, güey. O sea, hazlo bien esto, güey, que está en papel y se chingó, güey. Los tienes bien identificados todos. Sí, tú y yo que somos cinéfilos, güey, de los actores de método de Hollywood, güey. Christian Bale, estoy seguro, ya imagino las pláticas todo que se va a aventar con el directivo, güey. Así de que, pero dime, güey, este vato qué pedo, güey. Lo violó su padre, güey. ¿Cuál es su herida? Dame más, güey. O sea, y el vato así de que metiéndole cosas. De que... ¿Cómo no son actores de método cuando son buen pedo, güey? Sí. Como en una comedia, ¿no? Jason Bateman, te das cuenta de que, güey, le puedes decir nada. Que algo, y el vato te lo va a armar, güey. Pero estos güeyes loquitos, Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse, güey. Christian Bale, Joaquín Phoenix, otro loquito. Otro loquito. Este güey que mencionas, el que menciona que Benicio el Toro del método, te mamaste, güey. Sí. Se mete, se los de. Y la neta, fuera de pedos, como aficionado al séptimo arte, son los que más te terminan. Sí, A mí una movie donde salga Benicio el Toro, dámela siempre, güey. En Sicario, ese vato. A la verga. Es un monstruo. Qué gran actuación. Y en la de Savage, de Oliver Stone, que es mano derecha de Salma Hayek, la reina del Pacífico. Está bueno, está bueno. Sí, oigan, ahora que hablamos de cine, aprovechando, veo también mucho esto que se espera que las películas tengan un mensaje, que la serie tenga un mensaje, que ahora tengan... Lo que esté en, digamos, de moda, güey, o vigente al menos como ideología, ¿no? Llámese inclusión, llámese... como si todo tuviera una moraleja, ¿no? Y yo soy muy escéptico de esto. Yo pienso que el arte no debe servir ni para un fin político ni para un fin moral, sino que pues debe poder justificarse en sí mismo, ¿no? Mi duda
Porque luego digo, ahorita todo está con mucha ideología, ¿no? Pero no creen que también lo que consumíamos en los 80s, nomás que era otra ideología la que estaba mandando. ¿O creen que sí hubo un momento donde fue más caótico, de que todavía no se entendía que pues era una herramienta de control o de adoctrinamiento? ¿No? ¿Sí me expliqué? Sí. Yo te entendí. Y es buena pregunta, creo. Creo que como espectador estás esperando que no. Porque tenemos un bichito ahí que nos avisa que nos quieren engañar y eso no está chido. O sea, que alguien, en conversaciones normales, si tú crees que alguien te está tratando de enseñar algo en contra de tu voluntad o tratándote de engañar, te cierras. Entonces es un poquito con casi todos los idiomas del arte, ¿no? O sea, como espectador, esperas si quieres que no. Pero el vato que escribe, el creativo, yo estoy seguro que siempre quiere dar un mensaje. Sí, claro. Siempre desde sus filias. Siempre, siempre. En los 80 y ahorita. ¿Con y en intención? Los 60, sí. O a veces sin quererlo. Desde donde está parado, desde su cultura, desde todo su pasado, desde todos sus libros y desde sus filias y sus fobias. Sí, pero igual el mensaje puede ser en cualquier sentido. O sea, puede ser algo ideológico, puede ser cualquier otra cosa. O sea, su sentido de la belleza. Así, o algo, de trascendencia, o sea, no de rebeldía, güey. Del rap de Ice Cube y Yeezy, güey. Era eso, un grito de me tiene hasta la verga la chota. Y se vuelve eso. También hay gente que lo toma como un himno y un discurso donde no era la intención de Ice Cube adoctrinar, güey. Obviamente, wey. No, o sea, pero este güey era de que tengo mis frustraciones, aquí las plasmo y es arte. Pero sí era su mensaje. O sea, era el mensaje que, ¿sí?, que el güey quería dar, nada más que se entendió de manera diferente. Exacto. Se usó para otras cosas. Se usa como bandera. Pero también, a ver si logro hacer esta analogía o me la estoy mamando, güey. Pero si en los 90s o 2000s tú te subías un avión, no todo estaba tan optimizado. Hay un pinche caso estudio de un güey que, si quitamos el número de chícharos, quedamos en la comida. Y tú, espérate, güey. O sea, pero todo está puesto para maximizar absolutamente en lo económico. Correcto. Y antes no es que fuera un buen pedo. Solo yo supongo que no lo habían pensado, güey. De que, oye, si aquí puedo exprimir más. Simplemente pues voy a dar un buen servicio, ¿no? Yeah. A lo mejor de una forma un poco más inocente. No sé si eso mismo pasa en los medios de comunicación masivos. De que ahora tengo esto y puedo usarlo de esta forma. Solamente hazlo, güey. Y de repente, oh, mira, esto se puede... Yo sí creo que se unificó un criterio de... No necesariamente un par de años a la fecha, pero sí, no sé, creo que Hollywood siempre ha tenido conciencia de qué es Hollywood y su impacto. Sí, claro. Sin embargo, al volverse un producto global, o sea, con la llegada de plataformas, con la misma globalización y la forma de consumo, sí cayeron en cuenta de que lo que estaban creando tenía pues cierto poder sobre las personas, adoctrinante o de cualquier índole, pero... pues lo haces más a conciencia, güey. Y por eso creo que, pues no sé, si va de la mano con quienes mueven los hilos, porque allá todo tiene un porqué, güey. Regulaciones en la industria alimentaria, güey, las puedes estar empujando a través de sensibilizar el consumo de azúcar, güey, en películas. O sea, pendejadas de ese tipo, creo que son concatenantes, o no sé cómo se diga, güey. O sea, una piecita puede mover a otra. A la verga, yo sí creo que... Yo sí soy muy conspiranoico, carnal. De que están en una mesita sentados los que mueven los hilos. Y es de que para allá vamos y todos de acuerdo. Sí creo eso. Una maquinaria como puesta de acuerdo. Yo creo que es más como un manto. O sea, sí entiendo este asunto maquiavélico. Preferiría no creerlo. Sí, pero sí, sabes, como que hay una mamadita de que ahí están unos güeyes diciendo... Yo me encargo en el Congreso de lo mío. Sí. Tú en Hollywood, encárgate lo tuyo. En la bolsa yo me encargo de lo mío. Y todos jalamos para donde tengamos que jalar para mantener este grupo o las altas esferas, güey. Sí, a lo que me refiero es que nos están vendiendo, y sonó bien chairo, la idea de justicia. O sea, porque eso sí lo queremos comprar todo. Sí, sí, sí. A través de un chingo de cosas, porque a nadie le gusta ser el malo. No, o sea, a nadie le gusta ser el injusto. Entonces, todo lo que te comas desde el nombre de la justicia, y creo que antes, volviendo un poquito a la pregunta anterior, antes era un poquito disidente la idea política en el arte. O sea, quien ponía política dura en el arte estaba intentando ser disidente, y creo que ahorita lo notamos más porque está desde el poder, desde un poder ideológico que, pues, también hay que hacernos tonto para decirnos que
que no existe, aunque nos digan que son los que están abajo y la chingada, si un morrito de la América se burla de una marcha feminista, lo corren, y corrieron a los 17 que hicieron ese video, ¿no? Sí, o sea, claro, no puedes decir absolutamente nada que no esté contra esa idea de justicia. Cuando el gobierno está con la misma línea que las megacorporaciones que tú, pues no eres el rebelde. Güey. Sí, no. Tu, o sea, tu revolución está auspiciada, mijo. Lo mismo con los corridos bélicos, que también, si tú le dijeras, güey, o sea, por ejemplo... Yo ahí sí tengo grises, fíjate, ahí sí no... Hay grises, me, pero, me incomoda. Exacto, tema. Por lo mismo que decías, güey, no le estás... No estás cantándole a... O sea, en contra del poder, güey. Estás más que alineado. O sea, cantarle al narco es como alinearte a la maquinaria, güey. Más que ser rebelde y... Y lo que en su momento tal vez sí un molotov, diga, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a fletarnos a empezar a visibilizar que la chota de este país está de la verga. O sea, era un poco más rebelde ahora. Incluso el lenguaje que usaba molotov para esos tiempos era como, ah, no mames, están diciendo verga y, o sea... Sí, con forma, ¿no? Pero a alguien que sí era, o sea, era tirarle al poder, no alinearte a él como cruzo 20 kilos y la verdad, o sea... Están chidos. A mí me gustan mucho los corridos bélicos, pero creo que muchos, no sé, como lo platicábamos otra vez, no sé, tienen a pensar que no están cantándole en contra al poder, sino están alineándose y pues es subirse sí, un no, carrito que son, ya va con más fuerza. Son famosos, son cultura pop. Antes, en serio, este tipo de corridos los tenías que escuchar en cierta estación raro, la estación prohibida, te lo pasaba a alguien. Acá está de moda, pues, y está bien. Más bien no tengo una posición moral. No digo que esté bien ni que esté mal. Pero está de moda. Oigan, no sé si es buen momento tocar este tema, pero sí, no, sí me gustaría de este proyectito. ¿Ya sabes de lo que voy a hablar? Y... ¿Se puede o no se puede? Sí, adelante. Es secreto, de no hecho, digas. Justo hoy salimos. Justo hoy sale. Cuando está saliendo este podcast, ya estamos nosotros también en línea. Pues todo gracias también a estos dos sujetos, a estos dos, pues yo considero genios, cabrón. O sea, si te para un tránsito ahorita, ¿qué tienes que decir, compadre? El Águila Descalza, compadre. Ese es el nombre del sitio. El Águila Descalza. Yo teníamos tiempo trabajando. Por eso me siento muy orgulloso, porque no es algo que ayer platicamos y que hoy anunciamos. Se nos ocurrió así de repente, ¿no? Tenemos que, yo creo que unos 3-4 meses. Un poquito más. Ponle que siente. Yo creo que desde noviembre. Sí, quería verme un poco más de que, ok, ya no parece tanto preparación, sino se pasaron de verga, lo dejaron. Es como guión de... Pero bueno, James Cameron. Ojo que en ese proceso estuvo el registro de la marca. Sí, sí, claro. Y aparte el rebote de logotipos. No había la tecnología que necesitamos para... ¡Chinga madre, güey! Al chile. Soy bajón, se note, güey. Pero... Ya soy una víctima de ese tipo de propaganda sobre los directores. De que, güey, o sea, yo en mi mente él se tardó eso y no, eso es la que a lo mejor me hace valorar más la movie. A mí la que me mama de directores y siempre me burlo de eso es: esto no estaba en el guión, güey. Deben ser los tipos con más ego, güey. Los tipos, yo creo que tergiversan sus historias 20 años después, güey. Las han de cambiar tanto con tal de que suene. Sí, que... soy tan genial que incluso lo que no estoy planeando me sale bien. Me ocurrió ahí. Sí, pero hasta cosas que, güey, necesitas props. O sea, el pinche látigo y la pistola de Indiana Jones, o sea, necesita... no es cierto que no está. Sí. O de que siempre tienen un contratiempo. Porque de hecho, sí lo he escuchado de voz de directores de que. Ser director es gestionar catástrofes. Así. O sea, y está interesante porque sí, pues dice que está lleno de contratiempos. Y los bomberos, chingo a mi madre. Sí, güey. Te mandaste a la verga los topos de protección civil, güey. Pero bueno, platíquenos del Águila Descalza. Águila Descalza. ¿Pero es águiladescalza.com o el Águila Descalza? El Águila Descalza.com, carnal. Eso fue lo que. ¿Qué podemos encontrar ahí, güey? Pues bueno, que te platiquen ellos, carnal. ¿Y Pacho? ¿Tú no sabes? Yo sí sé, pero creo que merece mucho por... Es un sitio que va a concentrar todos los contenidos amigos. Uh-huh. Va a estar conversaciones. Excelente. Va a estar los tres Mississippis. Va a estar Hermanos de Leche. Radar va a estar ahí. Todo. Incluso vamos a tener contenido que solamente se va a poder ver ahí. Uh-huh. En la página, lo que no pueda estar en YouTube, lo que no se pueda monetizar. Gratuito. Exacto. No, no como exclusivo, sino también haremos contenido único y exclusivamente para el Águila Descalza, audiovisual. Pero sí, en general, aparte de ser matriz de los contenidos que ya hacemos... Lo tenemos pensado como un sitio de fake news de verdad. A ver. Fake news de verdad. ¿Quieres contarlo? Fake news de verdad. Lo que pasa es que nosotros consideramos... que el mundo ya se acabó.
O sea, las cosas que estamos viviendo ahorita, güey. Que tú lees noticias y dices, ¿neta este pedo? ¿Se acabó con David Bowie? Se acabó. O sea, ¿cuándo fue dónde marcas el fin, güey? El fin pudo haber sido en 2012, cuando lo predijeron los mayas. ¿Cuándo se retiró Cuauhtémoc Blanco? Cuando se crearon multiversos, güey. Sí, güey. Sí, puede ser ahí también. Sí, 2012 es un buen Y entonces momento. Ahorita lees noticias, ¿qué dices? Cuando perdió el licenciado la segunda vez. El licenciado se enojó tanto que mandó a chingar a su madre el universo. Una gran herida. La segunda gran herida. Ajá, entonces como pasa esto de que ya no sabes qué es real, qué no, güey. Y aparte ya lees muchas noticias que son abiertamente falsas. O sea, la gente ya dice mentiras así por decirlas, como nuestro presidente, güey. Sí. Que dice cosas que no mames. Bueno, entonces como el mundo ya se acabó y son bloopers, queremos hacerle un homenaje a este pedo así de, ok, pues vamos a hablar de noticias que la gente no sepa si son reales, si son falsas, y que contribuyan un poquito a la conversación de la información, porque ahorita la información pues es social, güey, o sea, se construye con diferentes voces. Ahorita Cierto. Socializas una noticia así de, ¿escuchaste lo que le pasó a fulano? Y alguien te dice, ah, sí, leí esto en un sitio web. Sí, mi fuente dice esto. Yo leí un TikTok. Yo tengo un amigo que dijo. Y entonces ahí se va construyendo. Entonces, para darles herramientas a nuestros lectores, güey, pues les vamos a poner ahí historias que pueden ser verdad o no. Cuatro. Pero que sean verosímiles. Queremos ser la fuente de esos líderes de carne asada, güey, que dicen... Que ponen el tema sobre la mesa, güey, que con la premisa que se puede oír ahí en el Águila Descalza, güey. Que llegues a tu carne y digas, acabo de leer este pedo. ¿Cómo que, compadre? O sea, no sé, me gustaba mucho la que hiciste de Funes Mori en la tarde. Te pasaste. Ah. Tiene ese aroma también a sátira, por ejemplo, notas de ese tipo. Hay que aclarar que somos... alta literatura. Este no es un texto informativo, es alta literatura con intención de entretener, ¿no? Entonces, algo que te puedes encontrar ahí, que te lo vas a encontrar ahorita que entres, tenemos un compromiso con la verosimilitud como escritores que somos, ¿no? Sí, o sea, el universo está contado de cierto modo, pero nosotros vamos a darle verosimilitud. Entonces, ¿escuchaste el rumor de que Denigris iba a Chivas? Digo, Funes Mori iba a Chivas. Ok, no lo escuchaste. No. Bueno, está por ahí, flotando todavía, ¿no? Entonces, una noticia que podría ser cierta es que Funes Mori renuncia a la nacionalidad mexicana para no tener que jugar en Chivas. Ok, ok. Por ejemplo. Ya te entendí. Eso podría ser un contrario. O sea, más o menos con ese estilo chusco. Pero, no sé, siento que hay ocasiones en donde puedes hacer un editorial de algo que está pasando y que justamente alguien lo tome como para tema de conversación. Ahí también el mérito será ser buenos selectores de las notas, o sea, tener un criterio... Porque aparte, o sea, no solo son notas que sean como mentira. O sea, también hay notas que son verdad, que parecen mentira, como lo de Carla Souza, que dijo, me discriminan por ser de color. Ah, sí, sí. ¿En qué universo Carla Souza es de color? Entonces tomas eso, lo haces como una nota en el Águila Descalza y te preguntas, ¿lo dijo o no lo dijo? Es la más blanca del cast. Tienes que ir a preguntar, tienes que ir a ver, a buscar información y decir, ah, ok. Para confundirse. Y subirse rápido a los carritos, por ejemplo, a esta altura, por ejemplo, vemos cómo los mames envejecen tan rápido. El mame de Marte y Gareda. No, ya huele mal a 3 días, güey. Y huele a muerto. Ya se ve mal si eso es un chistazo. Huele a trapeador ya ese mame, güey, y aún así. Pues fue un mame que 3 días alimentó internet. Entonces, subirse y, ¿por qué no hasta imponer ese tipo de mames de que, güey, de aquí fue la génesis de este mame? Que también, insisto, andar jugando a eso, pues un día sin saberle le pegas y pusiste el mame de la semana. También, como que buscarlo muy seguido hace que no lo encuentres tanto. O sea, entonces, escribir como con. Libres, ¿no? Como también sin algún tipo de agenda, güey. ¿Habrá artículos también? Sí. Plumas invitadas, donde creo que Perfecto. También está de más decir que nos encantaría que estés, carnal. Pienso en Aniquilante, pienso en Ex Mariachi, en algunos otros que de fútbol, Aldo Farías, no sé. Firma por mencionar algunos. Pero también es eso. Columnas, encontrar notas de interés general, güey. Cultura pop. Videoblog, también quisiéramos hacer videoblog ahí. Con madre. Y ahí responde también a... Ahorita que decías, Patch, de contenidos que no pueden estar en YouTube, también responde a eso. Es decir, tema pues, de censura. Pues sí. De aquí, ¿quién chingas me censura?
Es la ventaja de tener también una página de internet donde, pues, creo que casi es incensurable, ¿no, güey? O sea, tener una página... Sí, te la pueden tumbar, pero es un te la pueden tumbar, pero ya no es un tema de políticas de Instagram o Facebook a las que tengas que estar sometida. Y hablábamos de agenda. Bueno, pues están a favor de la agenda estas. Y bien así también, pero... Sí, pero al menos acá no. Creo que algo que... Yo me doy cuenta que a veces lo digo mal porque digo, nos van a demonetizar y suena como que soy un pinche avaro que quiere más lana, güey. Y sí, pero una también parte, una parte. Algo que me preocupa es que no tienes alcance, güey. O sea, ni siquiera es como que alcanzo a las mismas personas, pero sin monetizar. No, no. Ahora, si no, te llega a castigar el algoritmo, o sea, quedas... inservible. Exacto, sin poder tener... Ni siquiera los que ya te siguen no lo van a ver, güey. De hecho, tú te das cuenta porque empiezas a perder seguidores. Yo sí lo hago. Yo desde hace tiempo, como estoy shadow baneado, no es que te estén quitando seguidores, sino... la perder seguidores es natural en todas las redes sociales. Cuando tienes muchos seguidores, es normal que la gente vaya depurando sus follows y te toca, güey. Tú vas saliendo de su ecosistema de consumo. Entonces, perder es... el juego se llama estar ganando más y tener un... No déficit, sino pues un superávit. No sé cómo chingado se llama. Pero el punto es ese. Cuando no te están mostrando, no ganas, pero sí pierdes. Todos los que... sigues, los que te siguen y que ya no te quieren seguir, pues que eso pasa siempre, güey. O sea, porque eso me caga cuando la gente se asusta de que estoy perdiendo seguidores, güey, siempre pierdes seguidores. O sea, tú ves las métricas de cualquier creador de contenido y tú puedes checar nuestro podcast. Al mes tenemos varios unfollows. Sí. O varia gente que se... Sí, sí, claro. Suscribe, buscas que el balance sea muy positivo. Exactamente. Pero siempre hay gente que se va a desuscribir. El juego es estar generando siempre, pero si ya no te muestran, ahí está cabrón. Y acá... pues también es con el know-how que tenemos en el equipo de las páginas. El manejar páginas en Facebook es un arte, güey. De hecho, no por nada compramos una hace poco en BAM, güey. Sí, sí, sí. Nos vendían una página de memes y hay negocio cuando sabes hacer que monetice de nuevo y usar los seguidores que ya tenía mientras no te vayas tan lejos con el contenido que era lo que es original. O sea, no vas a comprarla de una veterinaria. Exacto. Y ponerte a hacer memes. Si tiene de que 1 millón de seguidores y vendía lentes, pues no vas a comprarla y convertirla en frases de reggaetón, güey. O sea, sí. Ahí el verdadero reto es como una página que vendía lentes llegó 1 millón de seguidores. Sí, pues sí. Está más cabrón que con memes, güey. Sí, de hecho. O sea, está muy cabrón. Fuera de pedos. Pero sí, ese más o menos también creo que es la ventaja de conocer. Habitamos en internet, ahí nos desenvolvemos, carnal. ¿Les parece adecuado decir que pertenece a entretenimiento el Águila Descalza? Sí. Sí, creo que sería dispararnos al pie de decir otra cosa, güey. Aunque también le gusta hablar de política aquí a mis ojos y aquí al señor no batalla nada. vamos a hacer contenido también real, esports, deportes, entretenimiento, política, tecnología, hasta ciencia, cosas del espectáculo que sean como muy relevantes, habladas desde ciertos tonos, ¿no? O sea, las fake news, de verdad, son solo una sección de 8, creo. Exacto. Tiene juntas creativas ya. Esto no nada más es escribir y hay que... O sea, no es un blogspot. O sea, sí se tiene esencia de página. Y es un reto muy complicado porque... Muy cabrón. Ya estoy viendo la comparación que se va a hacer con el de Forma y sé que no es lo mismo. No, pero... de hecho, el de Forma sí es inspiración en sus inicios. Uh-huh. Creo que el de Forma creció a un punto en donde... estaría mal decir, se vendieron. No se vendieron a nadie. No es que se vendieron, es que lo compraron, ¿no? No se vendieron, se rentaron. Sí. Y ojo, créeme, yo no lo hemos platicado, pero carnal, vamos a lo mismo, ¿no? Sí, sí. A que un día nos hable ofrezcan y vemos. Sí, junco y nos diga, ya están haciendo mucho ruido, déjenme pongo una oferta sobre la mesa, güey. O sea, y creo que pues hoy el terreno está libre para todos, güey. Yo veo portales que han crecido y han ganado prestigio porque le hablan a cierta audiencia y le siguen hablando. Y como tal, grabamos un radar justo también. Hoy sale un radar de hábitos de consumo y nos damos cuenta que hoy los chavos ya no prenden la tele para ver un noticiero, compadre. Y creen o le dan más veracidad a una nota en digital del mismo güey que hace el noticiero. Ajá. O sea, es nada más la envoltura cambia muy cabrón. El medio, ajá, exacto. ¿Cuál fue el último programa que sintonizaste? Sí, que ya va a ser esta hora, tengo que llegar a la tele.
Adrián Marcelo presenta. No puedo responder eso, güey. Está cabrón, carnal, pero pues que me tendría que ir a Dragon Ball, hermano, de cuando estaban los capítulos. No, todavía más para acá. Un partido de fútbol. Partido de fútbol sí. No cuenta. Es lo que mantiene viva la tele. Porque es broadcasting, ¿no? Pero algo así que... ¿Qué será? ¿Game of Thrones o ya cuando lo pasaban en HBO, que si tenías un servicio de cable? Yo creo que la última temporada de Game of Thrones, carnal. Eso es mi último contacto así con tele de cable para ver un contenido que ya me tiene bien picado. Sí, sí. No, más para adelante, los streamings, si te fijas, güey. ¿Qué, güey? ¿También has visto ese meme donde juntas todos los streaming y tienes cable? Sí. Porque cada uno tiene un contenido bien chingo de que bienvenido al cable de nuevo. Entonces, no sé si solo tienes que pagar el 1000% de lo que pagabas el cable, güey. Esto nada más, pero pues hoy ya los shows que hacen estas compañías son... Te tienen una tentación de, güey, si vale la pena pagar $129 por ver Game of Thrones, por ejemplo, o House of Dragons o Chernobyl, productos de alta calidad. Sí, ¿no? Y más que este sistema de suscripción empieza a funcionar para individuos también, ¿no? O sea, pienso obviamente en OnlyFans, pero también en Twitter acaba de empezar el sistema de suscripción donde si te gusta mucho el contenido de alguien, mes a mes le estás pagando. Y es redituable para quien se pone a jalar. ¿Qué es lo que más te emociona de la Águila Descalza? Pues de entrada a trabajar con Shu y con Patch, güey, que pues ya teníamos... Me mamé de pregunta 7 de notas. ¿De no, más te emociona? A mí me sirve mucho. Pero sé que empezó porque es algo que querías hacer, güey. Pues sí, carnal. Aparte también tengo ya un rato, bendito Dios, incluso hasta podría decir que los conocí por ti, por este ecosistema de seres extraordinarios al que me has acercado. Y también por la misma inquietud que veo que, o sea, llegamos a esta conclusión de que si hacemos esto, a mí, soy muy fan del estilo de ambos en Twitter, güey. La verdad es que los tweets que más me han hecho así sentarme a reflexionar normalmente son los de Patch cuando se pone el caso de la con los doctores, cuando te pusiste médico partero, güey, nada más así, güey, internista. Son ejercicios que a mí me parecen unas troleadas maestras, güey. Entonces, llevar a un sitio, llevar eso a una forma de trabajo me ilusiona un putazo y creo de todo corazón que sí son genios. La forma en la que Shui procesa la información, el cómo ve el mundo, pues a veces me siento de que, güey, la estaba haciendo mal. O sea, me enseñan mucho, creo, y creo que están como para liderar un equipo de escritores, porque la neta no pretendo que ellos escriban siempre, porque pues indicará que no hemos crecido si en un año estamos aquí otra vez platicando y ellos siguen escribiendo, güey. Yo quiero que el conocimiento que tengan también sirva para que se lo transmitan a futuros escritores, güey. Le den al menos nuestro criterio, ¿verdad? O sea, bromeábamos hoy que Shui, de que estas pendejadas que son, güey, huele a progresismo eso, no sé. No sé, güey, pero sí quisiera que tenga nuestra esencia. Y comparto mucho. Sí. De mamá, me recordaste, Patch, cuando puse ahí un tweet de algo de que era psicólogo conductual que curabas enfermedades imaginarias, güey. Ajá. Y que pues sí llegó un buen reach y había gente encabronada diciéndome, es que ¿por qué le llamas enfermedades imaginarias? Y yo le decía, es que, güey, tú no eres médico, güey. O sea, ¿verdad? Pero está cabrón porque cuando te cambiaste el bio, que cambiaba la respuesta de la gente, ¿no? O sea, de decir, pendejo, de decir, no, este colega. Sí, no estoy tan de acuerdo con el colega. Siempre sí, eso. Cambió un verbo el tono. Este imbécil, güey. No estoy de acuerdo, justamente, ¿no? Ese fue un gran ejercicio, güey. Estuvo con madre, Pues espero a ellos les emocione. Yo creo que sí. Si no, no estarían en Monterrey, güey. Odian esta ciudad. Les amo Monterrey. Pinche ciudad fría. Shui, mama Torreón, güey. Nada es perfecto, A mí me gusta mucho que me insulten desde Torreón, güey. Por eso cada rato me están insultando ya. Es buena. Somos muy parecidos a la banda. También se te hizo un mame hace un par de semanas, ¿no? Porque pusiste una foto ahí que era de Torreón, supuestamente. Cometí el error de poner una foto del Cairo y decir, esto es Torreón. ¡Qué vergüenza! No hay ni una zona verde, güey. Uno más así. Y obviamente me insultó medio Torreón, que son 40 personas. Se engancha bien, cabrón. Eso pero luego lo agarró un sitio, ¿no? O sea... Lo agarró un medio de Torreón y puso joven, confunde. El Cairo con Torreón. Y ahí dijo dos mentiras porque yo no confundí nada y no soy joven. No, ya. ¿Cuál es tu... Si tuvieras que hacer así, sé que no te gusta hablar bien de ti mismo tal vez, pero ¿cuál sería tu
tu arte en Twitter más cabrona, tu jugada maestra más de la que estás más orgulloso, güey. Y que soy adorable, güey. O sea, sí. Puedo decir barbaridades y me insultan, pero poquito. No, sí, hombre, eso está bien cabrón, güey. Es que sí, eres como un Pokémon, güey. O sea, no eres como un humano. Pero fase uno. Así de los que sí, parece que no hace nada. Es más, creo que ahorita ya han insultado más a Bandido que a mí, güey. Sí, claro, sí. Pero por mí, güey. No. Y de repente pones cosas bien brutales, güey. Y no te pasa sí, nada, traes inmovilidad. Que si las Mounier, güey, son las pélvicas, así, sí, juegas en la línea, perro. Ah, sí. Y pues creo que ese es mi superpoder de Twitter, güey. ¿Alguna no troleada? Tanto, ¿alguna vez has troleado a alguien que tipo las de Ex Mariachi, güey, que les hizo fin? ¿Te acuerdas cuando empezaron a subir alumnos? Que se subió como alumno del ICAM, güey. Hijo de la... Sí, que era Manuel Fernández, no sé si se acuerdan de eso. Sí, claro. Que subió una foto con el del metro, güey. Con la camiseta del Atlante. Sí, y una boina, güey. Buenísimo, güey. Sí. Esa jugada, cabrón. Estuvo. La ha hecho varias veces, ¿no? Sí. Ha subido tweets falsos de... Ajá. No, hombre, güey. Perdí uno, güey, que era una joya, güey. Que era Ex Mariachi bailando sin camisa con una toalla en la cabeza, güey. Y salía diciendo, bailo, porque se cayó la página de Cinépolis para la Avengers. Y pero, güey, salía bailando bien chistoso y era, pues, una parodia, ¿verdad? ¿Y cómo lo perdiste eso? Cambié de celular y pensé podías haber chantajeado toda tu vida. No. Le chantajear. Él te va a chantajear. Sí, güey, es cierto. Comimos ayer y de que lo vamos a cagar mañana, güey. Oye, Pacha, hace rato decías que tú creías que en todo escrito siempre había un mensaje que ponía el escritor, consciente o subconsciente. ¿Cuál crees que sea tu mensaje en El Águila Descalzo? ¡Chin! ¡Ah, perro! ¿Qué tal, eso es perro, no, no. Sí, te mamaste. No, me agarraste por acá, pinche Aquino. Sí. Yo creo... Voy a decir quizás algo más breve. Creo mucho en la batalla cultural. Uh-huh. Yo sí creo que hay entre un área de oportunidad que también es una batalla cultural, el decir... No podemos... A ver. Es que estamos en un lugar que somos bien censurables ahorita. Sí. O sea, piensa, por ejemplo, en lo de la nota de Torreón. Que hay raza de aquel lado a la que ya le enseñaron que gritar basta para que se calle quien dice. Y están como muy, muy imposibilitados para controlar sus propias emociones. Y por eso quieren controlar las palabras de los demás. O sea, no pueden controlarse a sí mismos ni sus propios sentimientos y tienen que tratar de legislar las palabras de las demás personas para que no los hieran. Sí. Entonces creo que este es un ejercicio de creatividad y de comedia donde podemos llegar ahí mismo como con un escudo protector. O sea, como con un como les podemos meter la risa y luego... La longaniza, como dice Chuy. ¿No? Sí. Ya le había completado en mi mente. Ojalá y no lo diga. Va, sí. Entonces, piensa en esto. ¿Puedo decir una de tus notas? Dila. Chuy tiene una de las notas que dice... Lienzo charro. ¿Lienzo charro en dónde? En Saltillo. Lienzo charro en Saltillo queda paralizado 14 horas porque joven grita, el que se mueva es gay. No. O sea, puedes decir exactamente ahí, esa mamada. Puedes decir, el Dalai Lama solo me estaba despidiendo bien. Sí. No, piensa en eso, güey. O sea, puedes reírte de esas mamadas sí. y hacer el mame alrededor de ello. Eso es sublime, a la verga. Puedes hacer despídete bien. Puedes hacer el mame alrededor de ello. Y estás un poquito atrás de la barrera y todos saben que eres tú, pero estás acá. Sí. O sea, tú no eres el torero. Los cabrones, los políticos, los de artículos de opinión son los toreros. Tú estás acá. Tú echaste un chistecillo de esa pelea. Sí. Yo creo que ese es un poquito el mensaje. O sea, sí, tus sentimientos, la chingada, pero yo me voy a reír de lo que está pasando y de ti. Sí, claro. Es que controlar la risa es otra cosa que es terrible y que nos, desde donde estamos teniendo esta plática en el 2023, pues pasa, ¿no? Gente que te dice, es que no te debes de reír. Y a la madre, güey, pues es la frase, creo que la usan los Mississippis, que antes te mandaban a misa y ahora te mandan a terapia. Sí. Pero pues es eso, güey, donde dices, sí, güey, concluiste lo mismo que mis tías panistas, güey, de que no puedes hablar de esto porque es malo.
Sí, sí, sí. Está bien. Llegaste cabrones. A la misma acción con diferentes sí. principios. Diferente ruta. Sí, o sea... Estas cosas no se pueden decir. Ajá. Sí, sí. Vea que te cure. Es pecado. Vea que te cure Dios o el psicólogo. Sí, así. ¿Y con quién te estás juntando? Sí. Son, o sea... ¿A quién estás leyendo en internet? Y ojo, que también necesitamos al tener un sitio no caer en lo que... En lo que creo que nos hace emprender esto mismo. En utilizar en un futuro el águila descalza para tratar de condicionar una forma de pensar, güey, de adoctrinar bandas. O sea, no, mi plan de vida. Ya, ya tenemos si el primer fin, conflicto. Si el fin, sí, o sea, no sé hacia dónde quisiéramos llevar a gente así. O sea, eso es lo que también nos hace conspiranoicos. O sea, ¿a dónde nos quieren llevar los que supuestamente nos están llevando? O sea, no. Yo nunca entendería cómo... Sí quiero hacer dinero con el sitio, güey. O sea, sí. Ojo, o sea, lo que mencionó Pachona bien chido de que divertir, o sea, pero a fin de cuentas se está haciendo también porque hay dinero haciendo esto. Es que me preguntó el sí, mensaje sí, sí, político, el mensaje. ¿No? Sí, o sea, sí, sí, yo sí, lo entiendo. O sea, si me lo preguntas así en una junta comercial, yo digo quiero clics. Clics y reírnos. Exacto. ¿No? Si sí. fuéramos fríos, qué bueno. Sí, o sea, ahí estamos. Y es también el a mí sí proviene mucho del proyecto. Yo me acuerdo que en las juntas iniciales mi combustible era, güey, yo veo cómo si le pongo mi nombre en Google y luego me voy a noticias, ahí viene cantidad de cosas de que, güey, no deberían ser una nota. Entonces, es un hartazgo sí. de eso y decir, pues yo también, junto con equipo de... Ve de quién me estoy rodeando. Dos güeyes que dominan la pluma como no sé, güey, Santana la guitarra, la verga. O sea, sí creo que podemos también nosotros jugar a lo mismo y enriquecernos en el proceso legítimamente Jalo. Y de forma ética, güey. O sea, no cayendo en algo que pues que sea poco ético. Echar mentiras las echa cualquiera, güey. Y sí, no es sí, pecado, sí. ¿No? Al menos no... no sí, no. Además no son fake news intentando engañarte. No, o sea, sí, no sí. es como que... Malintencionado. Sí, no estás haciendo una nota falsa específicamente para algo. O sea, solamente es falsa si es verosímil y si te da risa. Si no, no nos sirve. Exacto, exacto. Sí, o sea, sí y sí, como que ético me brincó, pero creo que lo que dices es que responde a algo genuino, a dar risa y ya, güey. Sí, o sea, no sé. No hay nada más allá de... Dos agricultores de marimba mueren después de ver bailar a cumbia Colosio, uh-huh. por ejemplo, puede ser. Chingada madre. Ya, sí, por eso yo no voy a escribir. Por eso yo no voy a escribir, o sea... A ver, un ejemplo está bien claro. A Chuy con Torreón y el Cairo. Es una mentira. Pero es sí. una mentira con fines específicamente cómicos. O sea, toda la gente que más o menos... Es tierroso, tierroso. Sí, Torreón, que se levanta temprano no sé nada, y que no se le va la cabeza de lado. Sabe que es un chiste, güey. Y no hay... Toda la gente normal sí. sabe que es un chiste. O sea, ve una foto y dice... No te va a traer nada negativo aparte. O sea, ¿qué repercusión exacto, podría traer de que... No, güey, salió dañado X persona. Pues no, no, o sea, wey, no, exacto. O sea, es ese victimismo del que hablábamos en un uh-huh. Hay gente que quiere, güey. Ese chiste le sirve para su papel de víctima. Uh-huh. Y es que hay algo que yo también creo que cuando quieres como cancelar o callar o que no venga a hablar este güey a la universidad o la madre, realmente esa persona puede seguir hablando. Lo que realmente prohibiste es que el compañero pueda escucharlo. Sí. Entonces eso punto. Es lo que se me hace muy cabrón de esa situación, que esos güeyes que son muy ruidosos, no es que este güey no hable, es que mis compas no vayan a escucharlo. Porque no que no lo escuche aquí. Sí. No sí, bajo sí, sí. mi, no bajo, no en my watch. Exacto. Exacto. Cuando simplemente podrías no ir, ¿no? Y por eso algo clave del sitio, güey, es no perder de vista el público al que le hablamos. O sea, algo muy importante de saber. Le hablamos a esta gente y estos están insultando, se están enojando, están diciendo cosas. No nos importa porque la gente que sí, a la que sí le hablamos, que hace latinos, está güey. Respondiendo perfectamente bien a lo que sí. les estamos... De dar el pie así para poner este tema sobre la mesa. A ver. Bud Light. Y... ¿Se olvidó de quién le está hablando? Por supuesto. Y el consumidor sí, sí. de cerveza... Ajá, exactamente. Entraron en un boicot para contexto. Tan se olvidó que dejaron de consumirle así de... A ver, estás sí. diciendo cosas que... O sea, no van con la filosofía que yo exacto. comparto. Pues, ¿Qué crees que me pasa? ¿Qué crees que me pasa cuando tomo, güey? Ajá.
Me llevo el de la cajetilla. ¿Con quién crees que tomo? Sí, o sea, como, sí, güey. Es como el consumidor diciéndole, güey, ¿qué crees que pasa cuando tomo, güey? ¿A quién crees que quiero verguear, güey? O sea, no seas mamón. O sea, sí, al chile es una mamada. Sí entiendo bien, cabrón, ese boicot y muy merecido por andarle jugando al verga. Sí, pero para mí hay un segundo grado y aquí sí. Conspiranoico, una vez más digo esta palabra, pues bueno, pero es que uno se pone a pensar y dices, ok, güey, ¿por qué? Que en este caso era una directora y que fue el quien se encargó de que existiera esta campaña, y lo dices, o sea, ¿no planeó lo que iba a pasar o le vale madre lo que le iba a pasar, güey? Porque ese es otro, o sea, si tú ves la carrera profesional de esa persona, probablemente va a ser una ganancia, o sea, el balance va a ser positivo para esa persona. Aunque la empresa la hunda, porque al haber metido a su grupo de amigos, al grupo, al lobby, digamos, pues ella puede simplemente salir de la empresa. Es decir, aquí fueron no lo que sea, transfóbicos, xenófobos, etcétera, o lo que sea en turno, y pues tener un reacomodo en otro lugar con una gran ganancia. Sí, o sea, se llevó entre Se lleva entre las patas a la empresa. A la empresa. A lo mejor la empresa no es el fin último, güey. No, pero la empresa tiene toda la pinche culpa de confiar en esa gente. Claro, a ver, claro. Ajá, debe haber filtros. 100%. Ajá, yo creo que esa gente, esto lo digo con toda la hazaña del mundo, tiene su idea de justicia muy alejada de la realidad. Sí. O sea, entonces, como comunicador, como en marketing, tienes que tener tu control de riesgo, saber exactamente lo que va a pasar si yo pongo esta campaña. Pero mi idea de justicia es tan fuerte y todos deberían de pensar de este modo que no va a pasar nada. O sea, estoy haciendo algo bueno, pero la realidad está como dos redes sociales allá atrás, dos redes sociales normales, no redes sociales digitales. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, grado. Sí, sí. Ajá. La realidad no me alcanza a tocar, ¿no? Entonces, su idea de justicia es esta y la llevan absolutamente todo, ¿no? Alguna vez lo conté, pues una cerveza no debería decirte qué hacer, pues. O sea, debería hablarle a la persona que toma cerveza y refrescante y gotitas y la chingada y hacer lo que hace. Pero ese es falta de contacto con el mundo real, güey. Cabrón, yo estoy de acuerdo con eso. Es gente que no sale, que de la academia, güey, se lleva su teoría a la chamba. Ven el aplauso fácil ahí. Sí, dicen, ahí está el aplauso fácil. En el primer círculo. Son idea de lluvia, ay, de ideas, güey. Es la clásica idea de mesa de creativos. No, fíjate, ay, que ahí sí yo sí tengo así el sombrerito y no la norteña puesta, sino el de aluminio. Ajá. Yo sí creo que saben que van a perder dinero, pero hay más dinero todavía detrás. ¿A neta? Puede ser. O sea, la persona, no la empresa. A nivel global, sí, sí. El consumo de alcohol, no sé, corríjanme, pero o sea, yo pensaría, ok, están formando nuevos consumidores. O sea, le están dejando de hablar al de 35, 40 que tenían y quieren crear un nuevo mercado. Pero no creo, porque los jóvenes no están tomando tanto alcohol, güey. Se están drogando más, güey. No, sí, güey. Hay esa broma. No sé si viste. Es que ya más cerveceras empezaron con estos mensajes progresistas en sus anuncios. Y decían que era una campaña para prevención del alcohol, güey. O sea, es una mamada, o sea, no. Pero sí. Güey, esta campaña, que es la ideología. ¿Qué hacemos? Poli es un transexual. Carnal, hermano, fuera de pedos, no. Digo, es nuestra audiencia, pero el chiste que más pega cuando voy a hacer comedia a todos los lugares. No lo voy a decir aquí, güey. No lo puedes decir. ¿Tú sabes cuál es, güey? Sí, sí, sí. Y no es chiste, güey. O sea, es preguntar si hay alguien que esté transicionando en el público. Dijiste que lo ibas a decir, güey. O sea, y luego alguien te dice, sí, yo. ¿Y luego qué? Lo mando a chingar a su puta madre, güey. Y la gente estalla, güey. Obviamente sé que es nuestro... O sea, no me está yendo a ver, güey, la audiencia de jeans. Sí, es tu target. Sí, es la gente que paga un boleto por ver a Adrián Marcelo porque sabe lo que hace. Misógina. Le hablas a tu público. Hasta las morras que van son misóginas, güey. ¿Por qué dijiste no lo voy a decir? No lo dijiste, güey. Porque, güey... Mintió. No, fake news. No, porque empiezan a... Me cae porque uno de los argumentos en contra es de que es que... ¿De dónde sales? ¿De la misoginia viene tu discurso? No viene de eso, güey. Viene de tener un contacto con el mundo real y entender que es una idea que no aprueba la gran mayoría. ¿Y que se ríe de ella? Es muy cabrón, Patch. Neta, güey. Tú le dices a una señora promedio, y no solo en Monterrey, güey. Le dice a una señora, oye, ¿cómo ve, güey? Este señor se cortó el pito, güey.
y probablemente no lo va a entender mucho, güey. Y te va a preguntar dónde lo tiró, ¿no? Exacto, o sea, de que... Disfruté mucho el proyecto Conversaciones. Yo sé, hermano, yo sé. sí. Creo que era así ya. Llegamos a nuestro fin, güey. Está muy cabrón como... Y creo que cualquiera que haga un ejercicio va... O sea, es difícil comprenderlo. Por eso lo detienes desde lo legislativo. Yo quiero que sean las personas... Es más, quiero que sean más felices que yo, güey. Porque si estás pasando por un pedo así, güey, de no estar de acuerdo con el cuerpo que tienes, me imagino que va de la mano de un sufrimiento muy cabrón. O sea, yo sí. No hablo, pero yo a lo que sí voy es no me pidas que lo normalice a cierto punto. O sea, como al punto en donde creo que necesite que mi hijo tenga esos consumos porque es lo que le toca. O sea, yo también puedo decidir el no exponer. Y el exponer no tiene la connotación negativa. Sí, exponer, no, o sea, tan sencillo ponerlo enfrente. Exacto. O sea, yo puedo tener esa libertad y creo que hacia donde nos están llevando es a que no tengas ni el derecho de decir no quiero que mi hijo tenga acceso a eso. Sí, y eso regresa a la junta creativa donde se decidió la campaña. O sea, a mí no me gusta creer que en serio nos tienen dominados a tal punto que hay hilitos. Yo sí creo que hay una junta directiva que la morra puso esta idea y a la gente ya le daba miedo decir no. Creo que es mala idea porque luego le ponen un adjetivo horrible que le puede quitar su carrera, su vida, su familia. O sea, si tú dices, güey, creo que poner, y esto lo digo de verdad lo más light posible, creo que es una mala idea poner a un TikToker transexual en nuestras latas. Creo que no es la mejor idea para nuestro target. A ese vato le destruyen la vida en 3 minutos porque ese ecosistema es de esa gente. Sí, estoy de acuerdo. Es cierto. Entonces, sí pudo haber pasado todos los filtros desde el miedo de perderlo todo. Porque estas cosas destruyen vidas siempre y cuando sea de manera individual. Sí, no desde el control, sino desde el me quedo calladito porque me voy a meter en bronca. Pero es un marketing de emociones. También estamos viviendo una época del marketing. Lo platicamos con Miguel cuando vino. Miguel Hernández, le mando un abrazo. Que ya vivimos una época del marketing en donde lo que se busca es despertar la emoción y esto despierta emociones. O sea, también no sé si respondan estas campañas a mover fibras que hacen que la marca esté en boca de todos, güey. El costo de oportunidad, no sé si visto a futuro puede ser versus la ganancia menor. O sea, no. En este caso creo que sí es yo también. Yo he hay visto campañas que son de dueños de bardes diciendo, güey, tengo que devolver las 227 cajas de Bud Light, güey. Aparte, ojo, Bud Light sabe de la verga, güey. O sea, todavía que sabes de la verga, güey. Vas y le dices un transgénero, güey. O sea, hazme la publicidad. Güey, esos lujos se los puede dar modelo especial, güey. No Bud Light, vato. Además, los anuncios, los reels que subió, las mamás, eran horribles, güey. Eran lamentables. Pero hay cervezas que saben tan vergas que incluso si sale Bruce Jenner cagando la pinche lata, güey, me la tomo, hermano. Mira, es que... El pedo o sea, es que sí, güey. O sea, no vas a dejar de tomar modelo. Hasta se te antoja. Sí, carnal. Con mierda, como si fuera chilito de clamato. Ya, güey, ya. Es que, ajá, esto de las... Detengan esta masacre. Mierda hormonizada, güey. Las micheladas cada vez están más complejas, güey. Las micheladas cada vez... O sea, sí, es como le hicieron meter más cosas, güey. Ya le hacen así, ya te escarchan el vaso en el ano de alguien, güey. O sea... Como cerveza, la que menos se podía dar el lujo. Y eso te lo digo como... He probado muchas. La que menos se podía dar el lujo de cerveza era Bud Light, güey. Sabía ojete, sabía agua, güey. Da cruda. A ver, piensa esto. En este espacio ha habido secretarios de economía, expresidentes, deportistas de alto rendimiento, güey. O sea, y nosotros. No, para como dato. Mira, piensa esto. O sea, creo que no es... Creo que más bien el mensaje de la gente es... No me lo voy a comer a huevo. Sí. Es a huevo y desde el poder nos están diciendo a huevo. De acuerdo, otra de las campañas, otra de las campañas que hizo esta morra transexual fue tampones. Ah, sí. O sea, sí, es neta. Y desde allá arriba, o sea, sin ningún juicio de valor. Pero desde allá arriba te tienen que decir, esto te lo tienes que comer, compa. O sea, la marca, toda la corporación como concepto, ¿no? La corporación te está diciendo, esto te lo vas a comer. Sí, la maquinaria. Y el consumidor dice, a huevo no. No. Y, a huevo no. Y creo yo, Pacho, y se defiende como puede. Por eso es tan importante el control de la risa, ¿no? Porque si tú te llegas a reír de eso, le quitas todo el poder, güey. Exacto. Como a todo dictador o como a todo
persona de autoridad, ¿no? Si te ríes de una persona con autoridad, le quitas. Y también creo que estamos dejando solos a esa gente, esto ya es un asunto más político, a esa gente que lo puede perder todo, los estamos dejando solos. O sea, sí, porque hay gente que se mete en polémicas o lo que sea por absolutamente nada, güey. Sí, de acuerdo. Y los vemos perderlo todo y no hacemos nada. Pero güey, también, y no sé, güey, siento que cuando alguien que está transicionando ve este tipo de contenido, o sea, decide enojarse, güey. Cuando realmente en la vida, todos tenemos una amiga con camisa de cuadritos, güey, y no te pasas de verga. No te pases de verga con ella. Fuera de pedo, perdón. Y no estás ahí de que, vato, o sea, el pedo lo ¿de que cómo nos tiene caga, de bandido, el peor día de la vida de bandido es hoy. Lo güey, que nos caga, güey, son las, el volteenme a ver tanto, güey. O sea, creo que a veces va de la mano de que, güey, es muy evidente que este pedo puede venir también de la falta de atención. Obviamente hay N cantidad de factores como para transicionar, pero creo que cuando se vuelve algo de que, güey, está me causa cringe, güey. O sea, está un poco creepy. Perdón. O sea, ahí es cuando siento que te entra este instinto panista, güey. Este instinto protector de algo puede salir mal, güey. No, o sea, el instinto panista, el instinto protector. Sí, te mamás. Eso es para campaña, güey. Sí, güey. Es el instinto de protector. Sí, está vente bien. Para acá, mijo. Se está este uno, señor. No le veas el... Sí, no, me caí. Y no está mal. No, o sea, lo habían hecho, bien hecho. Bien exacto, hecho, exacto. O sea, no está bien lo que estoy diciendo, pero... No le veas el pito a esta señora. Es lo que yo... No. Ya te habías callado. Ya, sí, ya no, no, no. Viene de cosas que son muy, muy, muy llamativas. No. Y... muy, muy, pues es el queer. O sea, que no, ese no es el pedo. O sea, el transicionar, no mames, no debe ser un pedo. Me imagino, como lo dice Chappelle, güey, me parece un chiste muy, está fuerte el chiste, pero tiene dentro, detrás de ese chiste hay algo que digo, vergas, no lo había visto así, pero imagínate cuánto es el deseo de cambiar de cuerpo, güey, que literalmente se mutilan su genital, güey. O sea, tú no le vas a decir a ese güey que no trae ganas de que, o sea, sí, pato, no. Tú no eso me explico. O sea, sé que es puro juego. Se cortó el pito. No, exacto. No, partiendo sí de eso, no vamos a entrar en una. Eso es lo que yo quiero, cambiar la discusión de que es que no te lo estás haciendo por. O sea, no, güey. O sea, me sí, queda claro es, que tú ajá, no te sientes cómodo con tu cuerpo, pero no creo que se le deba presentar, insisto, volviendo a esto, a un niño como una opción más. O sea, sí debe de venir de una autorrealización a los... Pues no sé si incluso son 18, güey. No, y pues caminando la cuerda floja, güey. Pero algo que también yo creo que no hay que perder de vista es esta cultura de celebridad de... Mira, soy bien virtuoso porque mis hijos... Uh-huh. O sea, los puse a transicionar y de que, güey, eso no te hace carnal, ni mejor ni peor, güey. O sea, yo no es algo. Bueno, porque últimamente sí, lo que me ha tocado ver son síndrome de Down transgénero. Son contenidos que no sé si se hacen con fines de entretenimiento. A mí me lo causan mucho, pero me causa también. Güey, siento que estoy viendo YouTube a las 4 de la mañana. Sí, ¿cómo mi algoritmo llegó a esta mamá? Fantasma del espacio costa a costa, si pero sin censura, güey. Si todavía no te ha llegado el club de 5 síndromes Down. Uno es negro. Yo le puse play al resumen de Chivas Atlas, me quedé dormido. Me acabo de despertar a las 4 de la mañana. Carnal, como que garay, güey. Y ya. Te lo juro que es lo más, desde lo más cringe que he visto, güey. Están ya no sé dragueados, güey. Y no tienen nada de malo, o sea, pero ellos no decidieron eso, güey. Ah, sí, claro, claro. O sea, eso es lo que. Sí, es la cosa. O sea lo están llevando ya. No los tienes que exponer a ningún tipo de contenido sexual, a ninguno, güey. Heterosexual, homosexual, transexual, a ninguno. ¿Por qué chingados? Esto sí está permitido. Güey, esto es algo que dije en los tres municipios. Nos hacen parecer conservadores, güey. Sí, no lo somos, güey. ¿Por qué tengo que...? Véanos andar el mundo, güey. Ahorita dice progresismo como algo malo porque ese progresismo que nos está viniendo es el que no me gusta mucho. Güey, las leyes de los hombres en todos los países hay edades mínimas para realizar actividades de adulto, güey. Como votar, como comprar cigarros, como mantener relaciones sexuales. En todo el mundo hay legislaciones, en unas más, en unos menos. ¿Por qué aquí no, güey? Carnal, Pachi, el morro no entiende ni lo que tiene, güey. Lo que le está colgando para él es un enigma. Imagínate todavía darle
la opción de decir es que si no entiendes eso, está esto también. Como que wow. Les quiero tirar una porque la vi de Dave Rubin. No sé si lo has leído él. Me suena. Es un muy buen periodista. Es relevante para esta plática. Es homosexual. Sí. Y él está en contra de las transiciones en niños porque dice que básicamente es una, digamos, una acción anti-homosexual, güey. O sea, le dice, cuando a lo mejor el niño, simplemente porque él se sentía así, güey, de niño. Ya, sí, ya. Y decía, entonces yo, y si él creció es, para si volverse es. Un hombre homosexual. Y decía, y es muchos niños les va a pasar eso, güey. Dices, no, lo quieres, entre comillas, curar de su homosexualidad desde la otra ruta. Sí, digamos. Claro. Pero donde dice, sí, güey, pues los a lo mejor va a crecer para ser... De acá. Exacto. Sí, es la castración química moderna, ¿no? Y a mí me voló la cabeza, güey, porque es un... Bueno, a mí se me hace un muy buen periodista. Sí, sí, también me acaba de como verlo desde... Y luego pues ya te vas a la cuestión, por ejemplo, de la mujer, de cómo la misma mujer también le pueden llamar transfóbica por no ver como mujer a la que transicionó, güey. Lo cual, si lo llevas al deporte, güey, sí. Hay toda una serie de reclamos de atletas que, bueno, son las que hacen ruido, güey. No sé si... Nada más porque mujeres se sienten inconformes por no ganar medallas a manos de un hombre que transicionó. Debamos detener todo esto, pero es un grupo que se siente muy vulnerable a decir, güey, pues están llegando futbolistas hombres, boxeadoras hombres, güey. No. Biológicamente, que eso también sí, es algo sí. Que les molesta mucho. Mira, esto que dices, yo lo tomo desde otro lado. O sea, a mí me parece completamente válida la opinión, incluso estoy de acuerdo. Pero yo voy poquito para atrás. Esta opinión debe estar en un debate, güey. O sea, podríamos estar... Deberíamos de poder estar hablando de esto, pero en ciertos medios... No, vamos a meter en puede, ajá, no se puede. Sí. En ciertos no lo puedes mundos hablar. No puedes decirlo. No puedes decirle que no es una mujer a una mujer transexual porque... O sea, no, pues no ya, está ya la idea. Ya ha habido desmadre a nivel legislativo. Ya ha habido desmadre que sí, les ponen... Para deberíamos mí, seguir hablando de esto. El punto de no retorno va a ser... Ver sentada en fútbol picante a una mujer transgénero hablando de fútbol. Con y David lo mejor Fighter, de entonces. Todo es que les va a poner una chinga. Porque en el fondo... No. No, ya, ya. Hasta aquí llegamos. Tiene la genética buena. Wow. Nos detenemos aquí. Mis isógenos. Mis disipados, ya. Está bien chido. Para acabar en otro tono. Esto va a ser el águila descalza, compadre. ya me quedo claro. Ahí estaremos. No es cierto, pero o sea, algo de eso. Chinga. Para acabar el podcast, antes de irnos, me gustaría también platicar con ustedes una idea que la he tenido en las últimas semanas y la traigo un poco presente, y que es defender los tiempos de ocio, porque me he dado cuenta que todo lo he tendido, mientras más crezco, como a maximizar en productividad. Ya saben, esta idea de que tus hobbies los tienes que monetizar o se chingan, güey. Y últimamente como que me he puesto a intentar defender un poco más el decir, bueno, este día nomás voy a ver una película y no hacer nada, güey. Claro, nomás voy a... claro. Y no sé si nada más, a lo mejor me estoy aquí la mega proyección, pero sí quería traer el tema a la mesa. Si ustedes también perciben esto de que tienes que ser más productivo todo el tiempo o estás haciendo mal en tirar hueva un rato. Yo sí creo que a jalar que se ocupa. A jalar que se ocupa. Yo sí, güey. O sea, yo creo que el ocio es algo que... ¿De los vicios? No. Bueno, sí, pero no iba a decir eso. Yo pienso que sí hay que luchar contra ello. Y está bien, o sea, existe. De todas maneras te va a dominar, te va a poseer. Es algo que ya está. El asunto es que sí hay que luchar todos los días un poquito contra eso. Porque también creo, y esto es algo que aprendí hace poquito, que todos tus proyectos que tengas eventualmente solamente se logran con el trabajo. Y gente como claro. Nosotros no tiene un trabajo de 8, no tiene un trabajo de 8 a 5. Gente sí. Como nosotros está jalando todo el tiempo mientras el ocio lo persigue. Sí. O sea, a veces te dejas alcanzar, a veces no, pero está chido pelear contra eso, porque si estás haciendo, voy a hablar de mi caso, ¿no? Estamos haciendo el disco, güey. Si me pongo una horita el domingo a las 8 de la mañana, avancé. Si estoy haciendo el águila descalza y si me pongo todos los días de 10 a 12, avancé. Avanzas. Tenemos lo de pasamanos, tenemos lo de mediática, tenemos pues todas ahí.
las cosas, o por lo menos como yo trabajo y creo que como todos trabajamos aquí, si no las avanzas, no las llegas. Sí, o sea, no tienes a alguien que nadie te va a presionar de fuera. Exacto, te tienes que presionar tú solo. La motivación, o sea, y además ves resultados como más pronto. Para nada estoy diciendo que hay que jalar toda la pinche vida, pero yo sí parto de que estamos en el ocio. Yo sí parto de que si te descuidas tantito, te dieron las 10 de la mañana. Y yo, o sea, amén con... O sea, y ojo, creo que lo que mencionas no hace... O sea, no estás del otro lado del Salón de la Justicia como... No creo que estés opuesto a Pash. Lo que mencionabas es como comprarte los espacios de ocio. O sea, sí, yo eso es mi forma es de verlo, que, de que me compro este momento. Es que también ahí, o sea, no hay consejo unitaria, ¿no? O sea... Si estás huevoneando, necesitas jalar más. Si estás jalando mucho, necesitas huevonear más, ¿no? O sea, no, depende a quién le estás dando el consejo, ¿no? Sí, claro. No vas a todo mundo. Y sí te entiendo que al menos algo que a mí me sucedía, güey, que está de la chingada, es que, pues yo sí, a ver, le digo así, güey, y es la verdad, le doy la maldición de la inteligencia, que yo decía a mí en la academia, no me la pelaba nada, güey, y me iba bien de calificaciones. Y entonces eso funcionó por un rato mientras era estudiante. Y cuando salgo a trabajar, a la chingada, si no jala nada, güey. O sea, hay güeyes no nomás que sean más tontos que te van a ganar por trabajo. Hay güeyes más inteligentes que tú, güey, que te van a ganar porque sí están trabajando. Porque están jalando. Pero me recargaba mucho en que, pues como no le batallo, nomás estudio un día para el examen y ahí me ver bien, güey. Sí. Y el pedo es que estuve por unos años, digamos, flotando, atrofiándome o dejando de avanzar por ese pedo, pensando que así lo iba a hacer siempre, ¿no? Sí, se ve mucho en este medio. Hay gente que es genial, pero que quiere que otros trabajen sus ideas. Sí, claro. Y no jala así. No, sí. Lo identifica el que las va a ejecutar cuando no estás poniendo una parte de ti y nada más como haz esto y se me ocurrió. No, no creo que se dé esa sinergia. Eso lo he visto en muchas personas que yo tienen muchas ideas bien chidas, güey, pero no tienen la capacidad... O la... No la pueden poner en el Excel. Exacto, exacto. Y eso era lo que te iba a decir justamente. Decía, necesitas capacidad de imaginar y capacidad de usar Excel, güey. Sí, y necesitas las dos, güey, para poder aterrizar un proyecto, ¿no? Sí. Sí, necesitas usar la plantilla, el cronograma, por lo menos. Pero sí, el ocio cuando lo sientes, sí es de que, ay, güey. O sea, pero necesitas hacer conciencia de ello, güey. Y también si hay que estar en paz. Hay que estar en paz con la idea de que, aunque no te lo merezcas, güey. Sí. Ajá, porque desde acá yo sí me compro mucho la idea, a lo mejor por eso que dices, que incluso mis ratos de ocio estoy pensando. O sea, mi cabeza, le tengo muchas licencias a mi propia cabeza y digo, no, güey, cuando duermo lo resuelvo, güey. O sea, mientras estoy viendo esta película, estoy viendo elementos narrativos para escribir el pinche guión. Yo también. O sea, cuando hago eso, o sea, a ver, estás trabajando, güey. O sea, y hay gente que nos va a escuchar allá y va a decir, estos pinches pendejos. Pero es neta, güey. Jalando, o sea, con la mente. Ah, exacto, güey. Es lo que te digo, güey. Jalar con la mente, güey. Como dice, las enfermedades imaginarias, los trabajos imaginarios, güey. A mí me pasa. Son y lo tengo que decir. Y neta, güey. O sea, yo de pronto estoy batallando con una canción. Estoy batallando con una canción. Me trabo, me voy a dormir. Y en la mañana, güey, a las 7 de la mañana ya la tengo, güey. O sea, neta, la frase que no cabía, el verso que no encontraba, la métrica con la que estaba batallando, la resolví en 12 minutos, aunque 12 horas antes no pude, güey. Entonces, me voy a dormir y mi pinche cerebro sigue ahí a las pinches 4 de la mañana. Me vuelvo a despertar, voy a hacer pipí, luego me duermo, pero sigo pensando en eso, güey. Y sueñas con esa mamada, güey. No desconectarte de lo que es tu modus vivendi. O sea, Mole, en cierta medida, lo que menciona de dónde extrae las anécdotas es de la peda, güey. Porque es la forma en la que él trabajando. Él se compra esa... Digo, sí. Digo, compadre, te compras. Sí. compras bien vara, güey. Yo estoy preparándome para un papel en donde interpreto a alguien adicto a la heroína. Por eso. Y como soy Christian Bale, pues me tengo que empezar a preparar. Está chido también como no desconectarte y tener tu cerebro en modo de esto me va a servir en un futuro. Sí. Ahí yo creo que ya no es ocio. Pero ojo... También creo que eso te impide disfrutar al máximo lo que estás haciendo. Sí, pero hay que estar en paz con la idea. Sí, 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 sí. Es decir, güey, pues mi mente no... Y creo que, güey, en el sentido artístico, una mente intranquila es lo que más le ayuda al creador, güey. Sí. No, yo periódicamente pongo un tweet recurrente que me copié de Shui. Se lo pirateé. Hay que sonreír. Y decía algo así como de que estoy atrapado en el banco, de que estoy en la fila del banco y no me dejan salir, güey. Y
podrán atrapar mi cuerpo, pero jamás encarcelar mi mente, güey. Sí, sí, porque sí. Estoy tuiteando desde el banco, ¿no? Sí, sí, lo he visto. De que... ya te lo he visto. Pero eso sí, ahí me pasa mucho, güey, que cuando me meto a bañar, antes de dormir, cuando voy manejando, generalmente son tiempos donde se me ocurren pues, de mis mejores ideas. Sí. Y ahí es donde digo, güey, me pasó ayer, güey. Me puse a ver una película, no sé si la vieron, Good Boys, me gustó mucho. Sí. Te chidas, son de unos morrillos de 12 años. Ah, ya sé cuál es. Humor muy, muy peculiar a la música. Sí, güey, me gustó mucho, güey, pero... Es la pues, de que terminan en un juguete sexual. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Spoiler y... En un columpio, en un columpio. En un columpio, en un columpio. Está verguísima esa música. Está muy chida esa película, güey. No es para niños. No, no, definitivamente no, güey. No, no, no es... O sea, me refiero a no es para un morro de 13, güey. Trae no, muy... Pues es Seth Rogen, uno de los productores, al menos. Y sí, así te lo anuncian a los creadores de Superbad, nomás ahora para... Sí, trae ahí esencia. Pero acabó la película y me puse a anotar cosas de humor que me gustaron de la película. No para... No, o sea, no para copiar los chistes, sino para identificar en mi cabeza qué elementos es lo que me sacó sí. Una pinche carcajada, güey. Y es donde digo, puta madre, güey, a veces... Recursos. Sí, sí hay que pero copiar técnicas y herramientas. No, pero quisiera también nomás ver una película y ya, güey. ¿Sabes? No. ¿Para qué? Sí, no sé que, ¿pa qué? Que no es una tortura. Me voy a jalar con la mente. Que tampoco que es una tortura. A veces lo logras y nomás te emputas de, esto no me gustó porque no está así y te emputas y ya. Sí. Sí, güey. Y luego creo que también en lo que hacemos, cualquier mamada que veas nueva, güey, o sea, la vas y la escupes en un podcast. $2,000 el clip en Facebook. Espérate, vayan a visitar el águiladescalza.com. Eso es correcto. Bien. Ahí es donde también pueden, cuando estén cagando. Grandes pensadores. Ese es el ancla emocional. Grandes pensadores en la historia han tenido ideas así. ¿Cagando? De, no mames, estaba cagando y se me ocurrió. Shui Solís y quién más, güey. Lutero. La reforma. No seas mamón. No más, fue claro cagando. Que no. Lo güey. Leí por ahí. El dato puede ser falso, puede ser verdad. Lean pero más vamos, en el águila descalza. Bueno, sí, en el águila descalza no sé. Vayan al águila descalza, imprímanla y pónganla en la taza del baño. Sí, también. Pero engargolada, sí. Sí, engargolada. Ahora, la forma en la que lleguen al águila descalza probablemente va a ser a través de que se viralizó una buena nota. Sí. Nadie ya se perdió el hábito de meterse de a un buscador a ponerle sí. www a una página. O sea, no, ya no se hace. ¿Sabes la que yo hago? Y no me gusta, güey. Y tengo como 15 años con ese hábito. Mediotiempo.com. Y no me gusta, güey. Yo también lo reviso casi todo. Yo lo hacía con Marca. Marca.com. Sí, o sea, yo también hacía eso hace 15 años, güey. Sí, cuando estaba chido. Y luego ya no lo hice. Ya me curé, güey. Sí, está preocupante, güey. Todos nos quedamos siempre con el hábito de la página a la que seguías entrando. Pero seamos honestos, no abres un buscador ya. O sea, vas a una nota que sí, no llegas a la noticia. Llega en el timeline, ¿no? Sí, vas a llegar desde el tweet, desde este podcast, desde los otros. Pero sí, vayan. Y gracias, carnal, por preguntarnos. Y pues está de más reiterarte la invitación a que... Pues no solo seas pluma invitada, güey. Yo ya lo he platicado con Chuy y Pash y la idea es que formes parte de este proyecto de cualquier forma que te interese. Pero pues si alguien sabe escribir y probablemente eres la persona con más talento que tiene para escribir que conozco, güey. Entonces las puertas están abiertas y vas a ver que vamos a hacer muchas cosas juntos, cara. Ahí me aventaré, prepararé columna. Sí, estaría muy chingón porque... Pues sí, sí. Creo que escrito puedes, a veces tienes un filo distinto, güey. O sea, está raro, no sé. Es una voz distinta a la que yo te veo hablando y escribiendo. Un poco. Sí. Para bien, creo. Pues listo, compadre. Nos vamos entonces con el Águila Descalza. Muchas gracias, güey. Estuvo bien chingón. Aprovechar aquí la visita a la ciudad y todo. Gran conversación. Anduvieron en concierto de Elías. Anduvieron en Juego partidos. De Rayados. Sí. Anduvieron en conversaciones. Y en conversaciones, ¿te gustó el ambiente, en radar, el estadio? Sí. Sí, me gusta. ¿Unas cheves? Yo creo que es el estadio que más he visitado en mi vida, el de Rayados. Esta temporada viene, ¿qué? ¿4 veces? No. Sí, no. ¿Se echaron sus Bud Lights? Estadio. No, porque sí, luego andamos haciendo cosas raras ahí. No te mamaste con eso. Te mamaste con ese chiste. ¿Eh? Sí. No, era chiste, es transfobia. No.
No, no es cierto, es cierto. Güey, fuera de pedos. No existe una persona que esté en este momento en el podcast que alinee con pensamientos así. O sea, me explico de que sí, sí, no hay un intruso en este momento, no hay un intruso en el podcast. Muy confía en ti. O sea, sí, cierto, no, círculo de confianza. Nadie avanza hasta ya aquí, se fueron, güey. Ya se fueron, sí, sí. Si se fueron, se fueron desde el nombre del podcast, creo yo. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. No te preocupes, estamos en una zona segurísima. Sí, sí. Nadie va a llegar aquí, güey. Sí. Nadie va a clipear esto y va a poner ahí. Al chile, fuera pues, pasa que es un espacio tan pinche. O sea, nadie quiere llegar aquí, salvo que le guste el podcast, güey. O sea, es cierto. Sería es cierto. Muy maníaco y ir a buscar. A ver qué está diciendo. Para encabronarse. Pero pues sí, sí lo sabe a veces. A veces, compadre. Oye, pues nos vamos entonces con el DeLorean. ¿Te parece vamos, bien? ¿A dónde quieres mandar esto, señor? Pues te toca a ti, compadre. Ah, cabrón. Pues me gustaría mandarlos a la época en la que ustedes dos se conocieron, güey. Ah, cabrón. Qué romántico. Si es que se acuerdan, sí. ¿Qué se dirían? El día, la hora, el momento exacto. ¿Qué se dirían? Y que es una respuesta diferente de cada uno antes de conocerse. ¿Qué te dirías a ti, Pash? ¿Y qué te dirías a ti, Shui? No, si se quieren poner acá no, chidos, no, no, no. Si sí, se quieren claro. Poner vergueros, mamalo. Mira. Las dos son buenas. ¿Empiezo o...? Dale. Yo, va a sonar muy cursi, sí. Hace mucho que yo no concibo la vida sin Shui. O sea, para mí es un compañero de vida así como... Te creo. Como ustedes dos, creo a que a la misma altura que una pareja sentimental. Mucho, sin miedo a decirlo, sin wey. Miedo, sin yo miedo. Yo también así lo veo. Ahorita, también. Por ejemplo, tengo... Es más, hasta me siento a escribir canciones con él, güey. O sea, es nivel neta. De confianza ya. Ajá, de escribir sus canciones. El stand-up que está escribiendo, lo escribimos entre los dos. El guión que estamos escribiendo, ahí estamos entre los dos. Todos los proyectos que tengo. Y además, casi todos los compartimos. Pero además creo que a mí no me iría bien si no lo tengo cerca. O sea, tiene como un sentido que yo todavía no encuentro. O que más bien ya me relajé y necesito que me lo cuide, ¿no? O sea, el chistecillo, ciertos modos de ver el mundo. Descansas en la idea de que sí, si los asimila, güey, o sea, tú también estás. Sí, bien, o sea, me siento muy cómodo. Pasamos de pronto, vamos a trabajar y a veces nos sentamos en la misma mesa y no nos hablamos todo el día y la chingada de ahí me voy y la chingada. Y está, o sea, a mí me gusta mucho y ya concibo la vida muy así, ¿no? O sea, y quien llegue a mi vida, pues él va a tener que comer al Chuy, ¿no? Y quien llega a la vida de Chuy va a tener que entender que estamos acá, ¿no? Y yo creo que sí, en ese momento sí le diría, güey, aguanta tantito, nos va a ir chido juntos. O sea, sí es a la hora de saludarnos porque nos conocimos en una carnita asada. Ok. Hace que unos... ¿2016? ¿15? No, entonces, 14. 14. 14, 9 años. Casi una década de conocerse, carnal. 9 años. Te dejó la vara bien alta. Sí, perro, sí, madre, sí, hijo. Pues sí, o sea, ya no tengo mucho que agregar. Yo comparto exactamente lo mismo, el mismo sentimiento. O sea, lo mismo. Pero dilo bonito. Pero, no, exactamente, ya. No, exactamente lo mismo. Ya le digo a todos los días. Cita. Lo que dijo, todo lo que dijo. X2. Lo único que le añadiría a esto es... Hay que empezar pronto, porque siento que nos tardamos un chingo en empezar a jalar, así a hacer cosas juntos, a hacer los Mississippis, a hacer cosas. Me acaba de vibrar el ano con eso de que vas a hacer stand-up, güey. Y quiero estar ahí, güey, para escucharlo. Bato, justo, nos tardamos un chingo en empezar a hacer cosas. Vamos a abrir Hermanos de Leche muy pronto. Güey, pues digo, chingada, abrazo al buen el tiempo, pero un concepto donde ustedes estén también rebotando ideas así como tipo hermanos, yo no lo veo descabellado, cabrón. Estaría bien verga. Ajá. Pero en formato comedia, ojetes, porque también pues de Pacha es más la trova, de ti también tu amor por las letras en Twitter, pero explotarlos ya, imagínate una media hora, güey, de verlos rebotando chistes y nada, sería sublime. Para los que somos sus fans, güey, sería sublime, cabrón. Súper jalo. Ojalá otra idea en la que tenemos que trabajar. Sí. Pero justo eso, o sea, le diría todo lo que él dijo, más uno, más hay que empezar ya, güey. Eso te dirías a ti, de eso, que eso, dile que empecemos ya. Exacto, o sea. Eso le diría así de, güey, está chido lo que vamos a hacer, pero hay que ponernos vergas ya, güey, porque entre más te tardes, pues más te tardas en ver los resultados, güey. Yeah. Entonces, si nos va a ir chido, que nos vaya chido mañana. A jalar no, que se ocupa. A jalar que se ocupa. Y bueno, si no, beca de bienestar, que eso es justo. Por último... claro. Sí, por favor, menciona lo que va a ser el pago a los practicantes de nuestros becarios. La gente que trabaje con nosotros, nuestros becarios, le vamos a tramitar la beca del bienestar
para que la tengan y para no tenerles que pagar. O sea, es, ¿lo estás diciendo en serio o estás mamando? No, es en serio. O sea, ese es el pago de que nosotros tenemos contactos en la 4T y vamos a tramitarles. Y se lo va a pagar el gobierno, pero vato, se la okay. estamos tramitando nosotros. O sea, este sí fue el último capítulo de Conversaciones. Sí. Ese es tu pago y está homologado con lo que da el gobierno. O sea, no mames. Gracias por invitarnos. Este fue el último episodio. Un placer haber estado aquí. Hombre, pues, y si no, nos vemos en el Águila. Ahí nos escuchamos. Ahí nos escuchamos al cabo y ahí no hay baneado. No, hombre, carnal. Acá tampoco es lo bueno. Oigan, pues sigue la promoción descarada. Tanto el Águila Descalza, pero no quiero dejar de mencionar a los tres Mississippis. Sí, entonces, claro. ¿Qué venden, güey? Mississippi pobre, Mississippi... O sea, ¿cómo está el desmadre ahí? Explica cómo está el... Pues, a quien no nos conoce, tenemos un podcast, Shui, Tiempo Detenido y yo. Ahí hacemos... Nunca lo puedo describir. Te animo. O sea, no intentes. Ya no hablamos podemos. De cosas. O sea, lo que vieron ahorita... Con un texto inicial medio emotivo, intelectual ahí, ¿no? Yo diría un podcast sin invitados en el que podemos ser lo que somos. No. Pero sin invitados. La apropiación sí, cultural, eso. Sí. Es como un blackface de podcast lo que acabas de hacer. Entonces, como sabemos que no lo podemos comercializar o no queremos ir por ese lado, pues hay raza que nos ayuda, que nos dona desde nuestro Patreon, desde cual tenemos una comunidad, es en serio, bien unida, bien, sí, wey, bien cercanos. Consta, wey, una secta. Sí, wey, sí, parece un secta, güey. Fundamos una secta, güey. Sí, o sea, siempre que me robo algo de ustedes, me lo reclama la secta. Me he dado cuenta, güey. Y ya somos amigos de muchos, o sea, ya tenemos negocios, equipos de fútbol. ¿Qué jerarquías tiene la suscripción? Missisi pobre, donas $3. Missisi sapien, donas $6. Qué verga. Fifisipi al mes. Missisi pudiente, donas 12. Fifisipi, donas 25 y Magnisisipi, donas 40. $40. Sí, lo hice correcto. O sea, está en buenas manos el aire. Sí, está. Para que la banda que lleva hasta acá, güey, pues se pase a la página. Y sobre todo, y escuchen Mississippi, los tres Mississippis, güey. Los vi en fotos que les fue con madre en evento en vivo. ¿Tienen planeado seguir haciendo recurrente estos? Sí, yo creo que al final de esta temporada lo hacemos. O sea, el número 10. ¿Fue en México? Para quien esté en Ciudad de México. Estuvo bien chido. Yo me estaba cagando de miedo. Carnal. No se nota, güey. Se le dio comerlo. ¿Te da nervios antes de una presentación? Sí, ahorita estaba cagado de miedo en el radar, güey. Ah, también. No, sí. No, no. Todo, güey. Los quise yo como someter a... Es que ya vieron el pinche radar. Sí, se te junta la bandita. Sí, la raza se volvió. Así muy pinche... Sí, no. A mí me da un chingo de miedo. O sea, ahorita... Como que estoy inhibido y todo. Sabemos que vamos a salir, pero estoy aquí, ¿no? O sea, no pasa sí, en realidad. Control, ¿no? En control. Pero... Con la gente, con público, sí me da miedo, güey. O sea, yo soy de los que se siente mal. O sea, me dan ganas de vomitar, claro. ¿Y te pasa lo mismo en música que en presentación tipo podcast? Sí, lo que te iba a preguntar. Yo lo he visto desmayarse de los nervios, güey. Ah, cierto. Se desvanece. Ah, no, eso fue cuando te levantaste muy rápido. Sí, eso me levanté un día me levanté muy rápido porque este cabrón dijo que... Modric, el mejor medio... Que era mejor que el Gallito 2018. Vázquez. Y me no paré muy rápido, me emputé. Sí, cabrón, y al suelo, cabrón. Futboleros los dos, aparte, perro. No, pero, o sea, el día que estuvimos en esa presentación, yo neta, o sea, tengo pensamientos trágicos. Sí, sí. Ahí me acercaron un mezcal, una cerveza y ya, todo salió chido. Güey, por cómo dominas el lenguaje, güey. Sí, güey, me pasa. Que... Pero tampoco creo que sea una virtud, güey. O sea, espero que esto se me pase, güey, porque hay raza que se aferra a sus traumas, ¿no? Y, o sea, pero no, yo no, sí pues sé, sí, entiendo no perfecto abrazar, que esta es una. Esta es una carencia que tengo que superar. ¿Y de tu disco puedes hablar, carnal? Sí. ¿De lo que estás trabajando? El disco, yo creo que en un mes tenemos la mezcla completa, güey. Lo está produciendo Carlos Carreira. 8 de las 10 canciones la está produciendo Carlos Carreira en Puebla. Aquí en Monterrey se está produciendo una entre Vico y Fede, que anda... Por allá. Estamos produciendo una que se llama La Estatura de tu Amor. Y en Guadalajara, Javier Villaseñor, que antes, ahora de Los Villanos, antes de Naranjito Blues, está produciendo una que se llama ¿Cómo llamarle? Y pues el asunto ya nada más es. ¿Serán 11 canciones? 10. 10. 10. Número bueno. 10 rolitas en un mes y medio. Y ya. ¿Tiene nombre ya el disco? Para predecir la lluvia.
Hasta con madre. ¿Estatura de tu amor se llama una? Sí, es la que están haciendo. Estatura de tu amor. La estatura de tu amor. Mi rola. Sí, te mamaste. Esa es mi rola. ¿Así a grandes rasgos como el tamaño de tu amor? Es un poco, sí. Es una canción ahí de chillar. Este disco es de chillar. Excepto alguna... Es que cuando lo escuches te vas a dar cuenta que no, güey. Te juro que no. No es trova. Esta canción... No, no la quiero adelantar. Sí, sí, chingues madre. Sí, empieza con... No. Perdón, pero... empieza con un pianito y luego empiezan los acordeonazos. Porque la estatura de tu amor se está haciendo aquí y tiene como un asunto regional mexicano. ¿Pero en qué género entraría, dirías tú? Regional mexicano. Esa particularmente empieza como balada y luego termina en regional mexicano. Ok, como una norteña. Tipo nodal, tipo... Pero ahí, tipo armonioso, algo así como intocable en algún momento. Creo que puede ir por ahí. Todavía estamos escuchando las maquetas y darle vueltas si algo no nos gusta. La de Javier Villaseñor, por ejemplo, se llama ¿Cómo llamarle? Es una canción medio bélica, medio regañona. Y él es guitarrista de Los Villanos y antes estaba en Naranjito Blues, mi banda preferida de toda la vida. Uh-huh. Y cuando me preguntó, ¿cómo quieres que suene? Le dije, quiero que suene a que están lloviendo vergazos. Y me la entendió perfecto. Entonces también... Que están lloviendo vergazos. Ah, güey, quiero escuchar. Sí, o sea, sí. Necesito que la escuches. No es tan así. Sí, desde la lírica, me imagino. Entonces, en un mes terminan la maqueta, más o menos. La mezcla, yo creo que en un mes la mezcla quizás en mes y medio, 2 meses, ya está. Ya está en plataformas digitales. Y te veremos en concierto. Por favor, necesito. Te veremos acá, en concierto. Acá te apoyamos en la fecha en Monterrey a producirla, compadre. Vamos a presentar aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México. Sí, chingón, güey. Aquí me estaremos entonces. Jalo. Un foro Teams le armamos al buen. Sin pedos. Sí, sí. Si no tienes lugar ya, armamos. Se arma. Ahí vemos qué pedo. A huevo, güey. Cerrado. Bueno, pues nos vamos con un disco de música, nomás que cuál, compadre. Que digan un poco. Pues acabamos de hablar de un disco de música. Mejor que recomienden un libro estos señores. ¿O qué, güey? Yo no leo. No lees. Ni los cuentos de Manuel. Cuento, hermano. Tú eres. Tampoco. Yo no leo, yo escribo libros. ¿Qué le pregunto? ¿Qué recomienden? ¿Qué, carnal? Que recomienden. Movie. Lo que sea, cualquier contenido. Que nos recomienden para ir a consumir ahorita al terminar el podcast. Un cuento. Un cuento, güey. Exacto. Sé que los dos van a tener una buena opción. Chido, sí. Un cuento. A ver, empieza tú que lo tienes bien claro, ya sé. Sí, a mí, y esto lo recomiendo siempre porque me parece una buena entrada a cierta lectura, que es la literatura que a mí me gusta, ¿no? Okay. Es Enrique Serna. A mí me mama Enrique Serna. Vayan y lean un cuento que se llama Hombre con Minotauro en el Pecho, que está en el libro Amores de Segunda Mano. De Enrique Serna. De Enrique Serna. Hombre con minotauro en el pecho. Si le pongo así en Google, ¿me puede salir un PDF? Es probable. Sí. Uh-huh. Nunca lo he buscado, pero seguro sí. Seguro. Es que si no, está cabrón. ¿En qué libro viene? Amores de Segunda Mano. Ok. Perfecto. Y yo les voy a dar un cliché. Borges, el inmortal. Que es algo que es como muy común encontrar que se ha leído, pero sí, léanlo, vale la pena. Es un cuento. Excelente cuento. Ok. ¿En qué libro vendrá? ¿Quién sabe, verdad? Ese viene en el Aleph. ¿Quién sabe? ¿Y es fantasioso o es un cuento crudo? Es un cuento de ficción, güey. Se trata de un güey que se hace inmortal. Y entonces te cuenta todas sus aventuras de cuando era mortal, cuando se hizo inmortal y luego que se aburre y empieza a hacer ahí pendejadas relacionadas con vivir para siempre, que es horrible. No vivan para siempre. No, de hecho no. Si se pueden morir Dorian jóvenes, acuérdense jóvenes, güey. Ese es mi consejo para la juventud. Pues, güey. No viene nada bueno después. No se pierde mucho. Exactamente, güey. Después de cierta edad ya todo es decadencia, güey. Kurt Cobain yo creo que ya había probado todo cuando decidió irse a la verga, güey. Sí. Yo también creo que a los 27 es buena edad para irse. Yo creo que hay que cortar esta parte del podcast. No. Creo que esa no va a salir, güey. Sí. Pero que lleguen suicidas a esta... No, güey. Es que una de las reglas de casi todas las redes sociales es incitar al suicidio. Sí, es bueno. Esto sí cortado. Sí. No se vayan, vivan para siempre, como Borges. Vivan para siempre. Las cuerdas para saltar, banda. Sí. Las cuerdas son para saltar. Nos vamos, güey. Qué buena conversación, güey. Neta, muchas gracias, güey. La pasé bien chingón. Espero verlos más, güey. Y espero verlos por aquí. Espero verlos cantando, escribiendo y siendo felices, pero sobre todo, pues hay que sonreír. Muchas gracias. ¿Es todo, compadre? Es todo, compadre. Es todo, compadre.